Ya estamos. Sí, gracias. Hola, hola, muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos abriendo el programa del día de hoy, que va a estar muy bueno y sobre todo muy informativo para todos ustedes. Yo sí me escucho. Sí. Sí, hola a todos los que ya están conectados. Si nos escriben para saber quiénes están conectados, saludarlos. José Antonio García Ramos. Hola, José Antonio. Tú ya puedes ver. Sí, aquí. Ah, sí. ¿Por qué no me aparece a mí? Hola a todos, buenas noches. Perdón, ya saben que aquí... Araceli Mesa. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Araceli, preciosa, ya está conectada. Hola, Sandra, hola. ¿Cómo estás? Sandy, saludos, querida. Sandra. Díganme, Araceli, Sandy, que ya están anotadas para el sábado. ¿De acuerdo? Ahí escríbame de silla. De una vez estoy pasando lista, ¿no? ¿Quiénes se van a poder? Hermanita preciosa. Efraín Herrera. De mi vida, Alejandra, de mi amor. Dime Valadez. También que ya te anotaste para el taller del sábado. Es por línea. José Antonio. José Antonio, oye, José García. Antonio, ya siempre, bueno, ya lo he visto en muchos programas. Seguido. Sí, gracias, José Antonio. Gracias por acompañarnos. Por estarnos siguiendo, sí. Y además tiene marcado ahí estrellitas. Eso quiere decir que aquí estuvo. Sí, ese es. ¿No? Distinguido. ¿Cómo se dice? Es invitado distinguido. Ya lista, gracias, gracias, Araceli, preciosa. Araceli, me gustaría que me escribieras, me quedé ahí con, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido estos días? Y si estás haciendo tu tarea que te dejé, entonces ahí escríbeme, me gustaría saber qué tal te va, cómo te va. Recuerden que nos visitó desde Ecuador Araceli. Sí, vino bueno, aquí no a nosotros, sesión. Pero por ahí pasó a vernos. No, pero sí, nos visitó como... Sí, como no, vino a México y tuvimos el honor de tenerla aquí en Ser Presente. Entonces, ya le tocó la diferencia de hacer ejercicios en línea durante, ¿qué habrá sido, querida Araceli? Como un año. Y de pronto ya los viviste en vivo aquí con nuestro querido Alejandro. Y pues bueno, si nos compartes ahí un poquito cómo te sientes, qué ha sido diferente, pues sería maravilloso para que todos sepan y se sigan animando a seguir trabajando, ¿no? Sí, para los que ya están, yo les tengo la primera pregunta. José Antonio, no sé si estuviste el programa pasado, la verdad no me di cuenta porque estuve aquí con Cari todo el tiempo, me dicen que sí estuviste conectado. Y sí, la pregunta es si hiciste el ejercicio que hicimos durante, bueno, los dos. Hicimos dos ejercicios, más o menos cada uno duró una hora, para ver que nos cuentes, si es que, o lo que nos puedas contar, si lo hiciste y qué tal te fue, si qué tal te ha ido estos días, ¿no? Araceli ya escribió, bueno, Juan Antonio dice a ustedes nuevamente escucharlos y listos. Gracias, José Antonio. Araceli, que sí, fue un año, nos confirma, y fue una experiencia genial. ¿Que la del año o cuando nos viste? ¿No? Sí, 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 o sea... Pero si estás haciendo tu tarea, Araceli, ¿qué tal te va? Y, por favor, es sumamente importante que nos aporten su experiencia con los ejercicios y que sean muy honestos. No lo hice, sí lo hice, lo interrumpí. Pero sobre todo para ustedes mismos, para claro. Que... los que nos ven y los que participan, pues entre ustedes observen y comparen, porque a lo mejor muchos pues solo nos escuchan, nos ven y no hacen el ejercicio, o lo muy clásico que pasa, que nos están viendo y vamos a hacer ejercicio y van a hacer cualquier cosa y después, después lo escucho, después lo hago, y después ya no, porque después ya hay otro programa y luego otro y nunca termina, ¿no? Entonces, los que sí lo hagan, pues coméntenles a los que no para que pues se atrevan a hacerlo, ¿no? Claro. Sí, porque nosotros sabemos a dónde los queremos llevar y no les queremos inventar su propia experiencia. Queremos que en verdad ustedes expresen su propia experiencia y así todos los que nos estamos acompañando en el programa puedan inspirarse y puedan conectarse más a, ok, me costó trabajo, lo vuelvo a intentar, porque por eso se quedan los programas grabados tanto en Facebook como en YouTube. Araceli nos dice, adelante. Dice, sí ha habido cambios radicales, estamos más tranquilos, se siente diferente y sí sigo haciendo la tarea, pero me está costando seguir con la tarea continua. Bien, sí, claro, pues es lo más normal. Siempre cuando hacemos un cambio
de comportamiento o algún cambio de conducta, siempre nos cuesta trabajo. Primero porque el cuerpo se convierte en tu mente y entonces te sientas para hacer un ejercicio o alguna tarea y entonces luego empieza el cuerpo y ya te da comezón, o mejor mañana, o más al rato, o no pasa nada después, o te da hambre, o te da calor. Entonces, obvio, el cuerpo siempre gana, ¿no? Pero aquí el tema es entrenar a tu mente para obligar a tu cuerpo a que haga lo que tú estás decidiendo hacer, ¿no? Entonces, y sobre todo, Araceli, si ya estás viendo cambios, pues ya para qué le haces, ¿no? Entonces síguele. Verás que una vez que lo integre tu mente y tu cuerpo, después va a ser al revés. Si no lo haces, te va a pedir hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que compartes y qué bueno que haya cambios. Y me da mucho gusto porque pues, lo que queremos siempre es que siempre haya gente o más gente, ¿no? Viviendo feliz y en paz sus vidas, para que esto se genere al final en un inconsciente colectivo cada vez más grande, ¿no? Vibrando en esa sensación, en esas emociones expansivas para todos. David Cho, hermanito precioso, gracias por estar pendiente del próximo jueves. Estoy seguro que ya podrán ver a David y a él han de tener muchas preguntas después de haber visto a su esposa. compartiendo su biografía, pone Araceli, estar con ustedes en vivo fue increíble. Bueno, para mí, más que increíble, poder abrazarte, Araceli, de verdad, olerte, escuchar tu voz en vivo, que ya había tenido el gusto de que nos encontráramos a través de línea. Yo aprendí a quererte, aprendí a admirar tu vida a través de la boca de tu madre. Y entonces, cuando alguien te hace querer a alguien y que en teoría no conoces, es como porque de esa persona emana ese amor puro. Y a ti y a tus hermanos, yo los honro desde esa manera en la que Irene me los dio a conocer en la vida. Así que fue un placer conocerte, querida Araceli, en vivo y en persona. Y dice la canción, yo ya te amaba. Para José Antonio, gracias por intentarlo. Dice que él no lo pudo hacer porque andaba conduciendo, empezó a conducir. Ok. Les quiero hacer una analogía con respecto a lo que vimos la sesión pasada. ¿Por qué? Porque de verdad es bien importante que lo trabajen todos, ¿no? Lo que trabajamos en la sesión pasada, que fue a lo que nos llevó pues un poquito aprender sobre la vida de Cari, que estuvo compartiendo con ustedes durante 4 programas, y después el quinto día, ahorita les platico de ella al final. Les quiero hacer una analogía, y de verdad todos los que nos están viendo, los exhorto, por lo que más quieran, hagan los ejercicios que hicimos. Fueron ejercicios de recolocación de ti proyecciones energéticas. Papeles o proyecciones energéticas que juegas en tu familia, ¿no? Como padre, como esposo o esposa, como padre o como madre, como hijo, como hija, como esposo o esposa, como papá o como mamá. Primero tomamos a nuestro padre, tomamos a nuestra madre. Luego nos recolocamos como esposo o como esposa, luego como hijo o como hija, y luego honramos a nuestros ancestros. También recolocamos, reconocimos y hubo una bendición para todos tus ancestros. Entonces, si tú fueras la flor, si tú fueras esta flor así tan hermosa, con tus hojas y tus pétalos, bueno, ahí la dibujé, no soy tan bueno, pero sí parece flor, ¿no? Sí. Entonces, si tú eres esta flor, para que tú seas esta flor y esta flor crezca y le salgan colores y pétalos y bien bonita, pues necesitas forzosamente estas raíces. Si no hay raíz, no hay nada. ¿Cuál es la raíz? Pues depende de la profundidad, pero bueno, aquí están todos tus ancestros. Que en el programa pasado lo que trabajamos fue eso, la recolocación, el reconocimiento y la bendición de todos tus ancestros, de todos. Así inicia el ejercicio. Y después,
para que tú nacieras, pues aquí está tu papá y aquí está tu mamá. Como quiera que haya sido, son tus papás. Y se los hemos mencionado en varios programas. Si tienes temas aquí, pues ya ni revisamos lo de arriba, ¿no? Por lo general, siempre lo primero es poner las bases, tus ancestros y tus padres. En ese ejercicio que hicimos, el segundo paso fue recolocarte con tus papás, ¿vale? Y después, dentro de todo tu circuito familiar, te recolocamos como hermano. Eso estuvo muy bonito porque les explicaba qué significa el ser el hermano 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Y después, qué papel te tocaba o te toca energéticamente dentro de este ciclo energético si eres el hermano 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, una vez que conoces eso, te recolocas como hermano. Luego los recoloqué como esposo o como esposa y como hijo. Entonces, esto que hicimos es esto, es la base. Si tú no tienes esto en orden, pues ya ni hablemos de acá. Y entonces nada más andas rebotando por la vida, ¿no? Y quejándote por todos lados, porque no tienes en orden esto. Entonces, eso fue el primer ejercicio. Y luego, en el segundo ejercicio, lo que hicimos fue trabajar esta parte, la flor. O sea, reconectarte a ti contigo. Entonces, si no tienes esto, pues va a ser muy difícil que puedas trabajar algunas otras cosas. O te va a ser un poquito, te va a costar más trabajo. Entonces, de verdad, los invito a todos los que nos ven y no nos vieron, o sí nos vieron José Antonio. Como José Antonio, que al final decía, bueno, tenía cosas que hacer y me fui y ya no hizo el ejercicio. Entonces háganlo. Ahí David también estaba pendiente de hacerlo porque Cari, obvio, pues estuvo Cari, ella, Cari lo hizo. Y después cuando cortamos el programa me contó unas cosas extraordinarias que, bueno, ya no dio tiempo contarlas al aire. Y todavía siguió trabajando Cari y vino a sesión para continuar, porque esto solo es la base. Y después es seguir trabajando, ¿no? Ya es no parar. Entonces, de verdad, los invito a todos los que no nos vieron y los que nos vieron. Si no hicieron el ejercicio, hagan el ejercicio que hicimos la semana pasada para que empiece su transformación con ustedes y con todo su clan familiar. Saludando a José Antonio, a Yasmantas, hermoso, a ver cuándo vienes, José Paredes. Estoy esperando aquí. Sí, dile. Hoy justo le propuse una hipnosis por el tema del cigarro. Y ahí vamos. Bueno, ahí vas tú, pero hoy que venga. Sí, sí, sí. José Paredes, Rosario Preciosa. Perdón, es que me confundí aquí. Ajá. Cari también ya está conectada. José, comadre hermosa. Lalo, querido corazón. Un abrazote a ti, a Vero, a tus dos hijitos preciosos y maravillosos. Ya nunca nos pone, qué gusto verlos y continuar. No más porque le cotorreamos por el pastel, ¿no? Ya No, Lalo Esteves, sale. Ah, Lalo Esteves. Hola, Lalo. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Sí. No, que nomás se volvió extranjero y ya nos ignoraste, Lalo, precioso. Cuéntanos cómo está tu hijito maravilloso, a ver, preciosa, un besote. Carlos Ser, yo no sé si estuviste hace 8 días, Carlos Ser, porque yo... Se lo perdí. Yo podría... Falta, Charlie. Te perdiste un programazo, Charlie, pero si ya escuchaste, pues haz los ejercicios. Te van a ayudar mucho. Charlie, por favor, Lalo, chécate, hoy estamos hablando, no sé si está Vero contigo, pero estamos hablando, vamos a hablar de esa introducción al taller del sábado, para que no se lo pierda Vero. Charlie, dile a Luisa que qué pasó. Arisbeth, hermosa, preciosa, espero que ya estén súper anotadas tú y Delfina para el taller. Ahora, una pregunta que me hicieron, súper importante con respecto al taller del sábado. Se llama ponerle. Yo Mujer. Sí, nos ayuda, cielo, ponle. Gracias. Me preguntaron, ¿pueden tomarlo? ¿Puede estar mi esposo? Claro. ¿Puede estar un hombre? Lo pueden tomar los hombres. Todos. O sea, es Yo Mujer, claro. pero es un programa universal. Le pusimos Yo Mujer por poner un nombre, ¿no? Pero de verdad también... Sí va dirigido a descifrar la
las identidades energéticas, pero no dirigido, o sea, si un hombre quiere conocer, aprender de mujer, tiene que aprender de las mujeres, claro, ¿no? Entonces, por supuesto, si tú quieres entender qué pasa con tu esposa, con tus hijas, con tu madre, toma el taller. Necesitas, incluso les vas hasta orientar de, ah, ya entendí por dónde te está sucediendo esto. Entonces, la respuesta corta es, por supuesto que sí pueden tomarlo los hombres. La respuesta es larga es, oh, con razón, si te importa tu madre, si te importa tu hija, si te importa tu esposa, con mucho más razón debes tomarlo. A mi querida Ivette Preciosa dice, abrazo de mis hijos para ustedes. Ah, preciosos, tan guapos como siempre. Años, mi querido Elliot, te mando un abrazo desde el alma, Dios bendiga todo tu camino, estas 10 vueltas al sol, 11, perdón, ya son 11 vueltas al sol que has dado, querido Elliot, con todo mi amor, sabes que los atesoro a todos y que esta nueva vuelta al sol que inicias la disfrutes tanto, pequeñito hermoso, y que te vas al fútbol a ser feliz, a celebrar tu vida. Enhorabuena, gracias por haber querido nacer, Elliot, para que te conozcamos todos. Feliz cumpleaños, príncipe. Continuamos. Muy bien. Y sí, perdón, ahora sí, gracias por las estrellas. Aplaudo, qué emoción. Chicos, colóquense en esas insignias ahí. Okay. Ale León, sí, sí. Sí, saludos a Ale León, Aris, Nancy Vázquez. Clau, ¿quién más aquí? Rosario Mesa, hola Rosario, saludos. Rosario, también. Y un besote a Sammy también, a mi almita preciosa. Mónica Martínez, Mónica, milagro que nos Moni, ves. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! De verdad, un abrazote a todos, ¿saben? Decían en una entrevista, ¿no? De una artista que decía que de pronto la sorprendía como la gente en la calle le hablaban, ¿no? Y le hablan como si la conocieran, y explicaba el conductor, ¿no? Bueno, les pasa a todos los artistas porque como la gente los ve en las pantallas, los sienten que son muy conocidos. A mí me pasa así con ustedes, ¿no? A muchos de los que están conectados nos hemos visto en vivo, pero a otros no. Solo por seguir viendo sus nombres, yo me siento tan familiar, ¿no? Sí, sí. Y en algunos seminarios, de pronto, en algún momento, vienen a los acompañamientos, y de verdad es un gusto abrazarnos, como si desayunáramos y comiéramos, ¿no? Todos los días se vuelve este lazo, esta complicidad, donde se vuelve un único lenguaje, que es el querer estar, para escucharnos respectivamente, y de verdad a mí se me vuelve en esta experiencia cariñosa para todos ustedes, porque se los he dicho en muchos programas, impagable su tiempo que nos concede. Gracias. Bien, por y ahora estar. Vamos a hablar ya sobre el primer taller. ¿Puedes poner la esta, por favor? Ah, ok, ahí está la invitación al taller, que ya tenemos gente inscrita, entonces... va a ser, bueno, les decíamos, ¿no? Le pusimos el nombre Yo Mujer, o es el primer taller que se va a llevar a cabo este sábado. Va a ser vía Zoom, y si quiere participar también los hombres, claro. De hecho, voy a estar yo con Fa dando el taller. Entonces, claro, ¿no? Siempre les decíamos, si quieres aprender de un hombre, pues pregúntale a un hombre. Y siempre es clásico, ¿no? Cuando 3 o 4 hombres... hablando de mujeres, ¿no? Pero, pues, ¿qué estás hablando de mujeres si no hay una mujer? O sea, es solo tus percepciones, las percepciones de cada uno, de lo que ha vivido, de cómo le ha ido en su vida, hablando de una creencia que tienen de lo que vive una mujer, de lo que siente una mujer en determinadas experiencias, ¿no? ¿Qué mejor que si quieres aprender de mujeres? Pues entonces siéntate con 4 o 5 mujeres y pregúntales, y qué sientes, y cómo lo vives, y cómo lo experimentas, y es la mejor manera. Y lo mismo de hombres, ¿no? Si quieres aprender de hombres, pues entonces siéntate con 4 o 5 hombres y pregúntales.
Entonces, claro, es clave, ¿no? Si tú como hombre quieres participar, adelante, también te esperamos. Para las inscripciones, ahí en el WhatsApp de Ser Presente, pueden escribir y ahí les dan todas las informaciones necesarias. Y si no, escriban a vinculadores, ¿no? Sí, también ahí. Ya se me olvidó el número. Ahorita se los doy. Ahorita lo posteamos, ¿no? Sí. Ah, ahí está en la invitación el número, ¿no? Para leerte rápidamente, porque Charlie nos está diciendo que sí estuvo en el programa, pero dice que el link lo mandó para YouTube y que podemos ver sus comentarios. Estuvo poderoso. No pude evitar unas lágrimas cuando tuve a mis padres enfrente. Vi mi clan como pirámide invertida, llena de luz. Qué bonito, Charlie. Hiciste los ejercicios entonces. Qué bien. Muy bien, Charlie. Excelente. Muy bien. Entonces, los que gusten inscribirse, les repito, ahí están los números en las invitaciones, ya sea en el WhatsApp de Ser Presente o en el de vinculadores. ¿Qué horario tiene, Fa? Es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Por supuesto, chicos, van a tener su descanso para comer, dos que tres pequeñísimos break para que vayan al baño. por supuesto, se va a ir como agua, chicos. Es un taller intensivo porque trabajaremos temas súper poderosos. ¿Qué vas a necesitar? Sin duda, por supuesto, una libreta, y te recomiendo que tengas lápiz y lapicero para que algunas cosas que vas a necesitar, el lápiz y goma, porque vas a estar borrando, si va a ser de tu necesidad, muy probablemente puedas borrar. Entonces, libreta, lapicero, del color que tú quieras, y lápices. Para todos los ñoños como Alejandro, sí pueden tener plumones y lápices de colores para resaltar cosas que van a tomar. Además, les cuento algo brevemente. Cuando fuimos a la certificación de biomagnetismo, yo me vi, y eso que yo sentía ñoña, ¿no? Llego y saco mi material, o sea, no llevé nada, nada más saqué el libro con el que íbamos a trabajar, y Alejandro, todo hermoso, saca su blog, saca su kit de lapiceros de todos los colores, y yo así, chicos, ¿me prestas un yo tuve que tomar mis notas en mi propio libro, y este señor, bueno, porque la referencia es que además de que es sumamente ordenado, es arquitecto, ¿saben? Habrían de ver los apuntes de Alejandro. De chulada, para mandar a empastar todas sus libretas. Y claro que como buena hermana latosa, pues no lo bajé de ñoño y a estarlo molestando, que le digo que tiene letra de vieja y así por bien hecho. Pero lo poderoso de todo esto es que hasta a mí, de verdad, yo si tomo algo de él en consulta, está perfectamente indicado. Así que por supuesto que sí funcionan los lapiceros de colores, porque cada uno va a resaltar algún punto en específico que necesita hacerlo. Entonces, puedes comprarte específicamente una libreta para que así cada vez que estemos trabajando juntos, ya sea en talleres o ya sea en los programas, te generes este hábito de tomar nota de lo que a ti te es importante, porque te va a reforzar muchísimo para practicar. Así que dale hasta esa intención que sea exclusivo para este uso de Ser Presente. No te mortifiques si tu trabajo y demás no te dio tiempo. Puedes hacerlo también a través de hojas y después las engargolarás. Pero es muy importante que cuando empieces el taller, sí ya estés listo con este sencillo material. Y que también tengas cerca de ti agua, alguna fruta, galletas, dulces, para que sin problema, mientras estamos trabajando, tú puedes comer. Yo no tengo problema, no me importa si comen con la boca abierta. Las cámaras, para este taller, las cámaras sí van a estar prendidas, salvo que alguien en especial me diga, Fa, voy a tomar el taller en calzones. Bueno, pues entonces platicamos. Pero es muy importante que tengan las cámaras para que yo las pueda, los pueda estar instruyendo. El de este sábado, que es el de Yo Mujer. El próximo sábado
Es una transmisión igual por Zoom y les llamamos presentación anónima. No tienes que tener tus cámaras prendidas, tampoco tu nombre registrado. Vinculadores te asignará un nombre para ti y tu pareja para que se sientan cómodos. Si alguno de ustedes no tiene ningún inconveniente, pues pueden prender su cámara para el taller de la pareja y el sexo. Porque pues, nos vamos a ir con todos. Hoy no vamos no vamos a ampliar qué vamos a tratar en el tema de la pareja y el sexo. Ahorita nos vamos a enfocar en el de yo mujer, pero sí me importaba aclararles este tema porque en vinculadores les han ido dando instrucciones. Entonces, nuevamente en este de yo mujer, no te preocupes, no tienes que arreglarte, estate cómodo, cómoda en sábado. Incluso si vas a tomar el taller en tu cama, también no tengo ningún problema. Lo que quiero es que te sientas cómodo, cómoda, que estés listo para tomar apuntes y trabajes bien cañón con los ejercicios, ¿ok? Entonces puedes desayunar en cámara, puedes hacer todo esto mientras estamos en el taller sin problema. Esa es la delicia de Zoom. Unas propuestas que les hacía a los maestros es que dejaran de decirles a los alumnos en clase de el que coma en el salón lo saco, ¿no? Y el que esté comiendo le tiro la basura. Muchas personas, sobre todo los que tienen un aprendizaje kinestésico, necesitan un estímulo sensorial. Y como no pueden realizarlo en clases, lo hacen a través de la estimulación oral. Por eso comen. Y para algunos adultos, algunas personas, les parece una falta de respeto, qué sé yo, sus normas dentro del salón. Sí reconozco que también hay muchos chavalos medio puercos que se comen la papa y con el chile pues le cambian a la hoja. Y eso ya es más tema de cuidado. Pero comer, si es de tu necesidad, mientras estás estudiando, mientras estás leyendo, tiene que ver como parte de tu proceso de aprendizaje. Por eso es que lo hacen. Hay algunas personas que ven películas o van al cine y se compran una charola, sí, de un chorro de comida, y hay otras personas que les infarta que coman en el cine porque sienten que no los dejan concentrarse, son 100% auditivos. Entonces, les irrita incluso que alguien esté haciendo más ruidos alrededor con la papita, el crunchy del, ¿cómo se llama ese con queso? Nachos y así. Entonces, hazle caso a la parte sensorial de tu vida. Si quieres comer, come. Si no tienes esa necesidad, también no pasa nada. ¿De acuerdo? Sí, Ale. Bien, pues para el primer taller de Yo Mujer, bueno, vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a aprender a rastrear con tu mente superconsciente para que vayas rastreando todos. Nosotros los vamos a ir guiando todo el tiempo para rastrear con su cuerpo todos los engramas o los conflictos que limitan su vida. Y bueno, vamos a enfocarnos sobre temas de primero, contigo como mujer y en tus identidades como hija, como mamá, como abuela, si ya eres abuela, como nieta, como prima, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir llevando de la mano para que vayan rastreando ustedes mismos. Por eso es importante tener ahí a la mano lápiz y papel, porque ustedes se van a ir rastreando y van a ir anotando lo que van encontrando, y posteriormente vamos a ir desengramando uno por uno de todos los conflictos que vayan encontrando. Entonces, sí es importante que estén puntuales para iniciar todos al mismo tiempo y que estemos participando en todos los ejercicios que vamos a hacer. Chicos, sí vamos a tocar temas profundos. Dentro de las identidades, por supuesto, está el como yo esposa, y en eso mencionaremos y hablaremos de conflictos que se llegan a vivir dentro de esa identidad, como la comunicación, temas de sexualidad, infidelidad, economía, y en fin, nos iremos a una parte muy profunda de esas experiencias. Por lo tanto, sí es importante que niños no estén presentes, porque ya saben que somos directos, tenaces.
Entonces, sí, no es un taller recomendado para niños. Para adolescentes, probablemente, si están ya en vida de pareja, 16, 17 años, si ya se encuentran en un estado de matrimonio, sí, es un lenguaje que ellas pueden entender y manejar. Pero si tu nena tiene 16 años y está en primero, segundo, secundaria, no es el momento de que trabaje esos temas per se, ¿vale? Entonces, sí es importante que no estén tus niños, pero por los demás, todos los adultos que tú quieras, disfruten el taller. Sí, Ale. Bien, entonces, los esperamos este sábado a las 10 de la mañana para poder participar de este primer taller que iniciamos en este mes de agosto. Y bueno, el segundo taller que vamos a tener, que también lo ven, bueno, ya no está ahí en la pantalla, ahorita lo ponemos en la pantalla, es el taller para el próximo 3 de septiembre, que es sobre la pareja y el sexo. Entonces, igual va a ser vía Zoom, va a ser de 10 de la mañana a 14 horas. Entonces, es un taller para parejas y, como les mencionaba Fa, para los que no se sientan aún con la confianza de tocar esos temas en público, bueno, vamos a hacer una descripción en su link de Zoom para que el que no quiera poner su nombre, no lo ponga. Si ustedes se sienten con toda la confianza, pueden abrir su cámara, que sería mucho mejor para ustedes y para nosotros. Siempre es mejor vernos y guiarnos frente a frente, porque además si tienen algún tema en específico, pues tratarlo, ¿no? Hoy entiendo esa parte de que no estemos listos aún, ¿no? Para tocar esos temas. Pero bueno, poco a poco verán que si ustedes lo van trabajando, poco a poco van a ser, todos somos Cari, ¿no? Entonces van a estar aquí sentados hablando de sus temas, ¿no? Yo en todas las conferencias que doy, siempre les platico de mi vida en general, de mi vida sexual les he hablado, de mi vida en pareja, de todos los aspectos de mi vida, ¿no? Porque pues yo lo veo ahora como lo que tuve que experimentar a través del tiempo, pues ahora me sirve para poderlo compartir con ustedes y aprender juntos. Entonces, créanme que si alguien se siente en confianza y quiere expresar, no solo en este taller, sino el de la pareja y el sexo, sino el de yo mujer, que nos compartan una experiencia, como por ejemplo aquí Carlos, ¿no? Que nos decía hace un momento, no, sí estuve en el programa, hice el ejercicio y bueno, cuando vio a sus padres, soltaron lágrimas. Y luego cuando vio su clan, vio una pirámide invertida, ¿no? Llena de luz. Entonces, se siente poderoso el poder conectar de esa manera, el poder sanar de esa manera. Y bueno, ya comparte su experiencia y entonces te sirve a ti para poder aprender, ¿no? Le decía a Cari en el programa pasado, ¿no? Muchos hablamos y hablamos y hablamos. Y muchas veces decimos cosas que pensamos nosotros, el que la está diciendo piensa que, pues es sin ningún significado mayor, ¿no? Pero no te das cuenta que hasta lo más insignificante que tú creas que estás diciendo a otra persona, ese comentario le cambia la vida. Cuando hemos estado en talleres con mucha gente, después te los encuentras de mucho tiempo, te los encuentras y te dicen, cuando tú dijiste eso a mí me hizo clic y me cambió mi vida. Y te quedas así como, ok, fíjate, esa parte, tú te avientaste un discurso a donde tú dices, bueno, esta parte es la importante, y resulta que no, lo que tú creías que era importante para ti, y lo que creías que no era tan importante de lo que dijiste a esa persona, le cambió su vida. Entonces siempre es importante, les repito, los que se sientan en confianza, abrir su cámara y si gustan compartir o lo que están sintiendo, lo que están experimentando, pues entonces les sirve a todos, no solo a ti. El objetivo de este taller, porque el título lo dice, pareja y el sexo. Chicos, está inspirado en todos nosotros, todos los que estamos en pareja. Por supuesto, lleva un gran fundamento sobre los procesos de acompañamiento donde las propias mujeres o los propios hombres han expresado esta sensación de sentirse no capaces de comunicarle a su pareja lo que están sintiendo, lo que está viviendo, sobre todo
por miedo a ser malinterpretados, por herir sentimientos, por simplemente no sentirse que vayan a ser comprendidos, y sí lleva un objetivo en la comunicación sexual, porque en ella se están colocando, se están potencializando en gramas limitantes en tu relación. Es decir, es increíble cómo se ha iniciado una vida en pareja en una vida sexual confundida o insatisfactoria o en desconexión, o más aún, y lo más potente, que vivimos en clínica, de sobrecompensación. Temas como decir, eres la mujer de mi vida, eres el hombre de mi vida, pero tampoco le puedo decir que en realidad no me gusta todo eso que hace, entonces vamos, pues, a completo esta parte de sexo, porque pues yo lo amo, y viceversa, yo la amo. Entender todo esto, que qué pasa en el sexo, esas frases de decir que normalmente con quien te acoplas como con el mejor beso o incluso en la cama, no es con la persona que te casas. Y viceversa, con quien no te acomodas es con la persona que te casas. Ese tipo de dichos hacen una confusión energética impresionante, porque entre adultos, entre jóvenes, te pasas esa información de, bueno, pues con quien te acomodabas y te gustaba muchísimo, no es con quien te vas a casar. Y entonces pareciera que ya estamos condicionando la relación, diciendo que tienes que superar, como tener que aceptar cosas que no te encantan de tu pareja, pero las voy a compensar diciendo, pues es buena onda, me cae bien, o este sí es fiel, o este sí me trata bien, o este no me engaña como el otro, o qué sé yo. Se toman pensamientos compensativos que potencializan un engrama. Y en esta comunicación mala o no asertiva sobre la sexualidad, es increíble cómo cuando no quieren tener problemas de pleito de pareja, y de verdad amo cuando vienen a terapia de pareja y les pregunto, ¿cómo están en la vida sexual? ¿Tienen otro tipo de conflictos aparentemente que vienen a presentar? Y en la vida sexual, no, en eso sí, ¿verdad? Uy, estamos bien acoplados, en eso sí no tenemos problemas, Fato. Nuestro problema es que todavía no nos estamos entendiendo porque su mamá se mete, porque mi familia, esos son nuestros problemas. Pero no, no, en lo sexual, no, no, padrísimo. Y le contesta a ella, ¿cómo está en lo sexual? Bien, bien. Claro que el esposo es, diles que estamos súper bien, que nuestros problemas son otra cosa. Y entonces a las esposas les cuesta mucho trabajo cuando están con la pareja decir, y entonces los acompañamos a que puedan expresarse sin tomarse personal la información. Cuando la pareja se empiezan a abrir en clínica y dicen, bueno, es que yo sí te amo, yo lo que voy a decir, no quiero ofenderte, no quiero hacerte sentir que no ha valido la pena nuestra vida sexual, pero, ya con el pero, ya, miren, todos los varones voltean de, a ver, ¿cuál es el pero? No lo quieren ver a su compañera, porque van a empezar a hablar de sexo, y eso ya empieza a intimidar a la compañera, y también va para el otro lado, pero en este caso quiero explicárselos de este lado. Y si la esposa, la mujer, la novia, en el papel que quieran colocarlo, tu pareja sexual, hace una expresión como, es que siempre que tú quieres tener sexo, no, yo siempre quiero, y cedo para que no te enojes. No, eso es lo mínimo, chicos, de los comentarios que hay. De inmediato se encienden los humos. Pues nada más dime que no quieres y ya. Ya en ese momento entra un proceso de irritabilidad por este miedo a ser juzgados y exhibidos. Los procesos de acompañamiento de pareja lleva, primero que nada, sostenerlos, que estos no son enfrentamientos. No son de, a ver, tú dime en qué estoy mal y yo te digo en qué estás mal tú. Así no funcionan los estados conscientes. Los estados conscientes, para llegar a una conversación donde la esposa pueda tranquilamente decirle,
es que yo no quiero tener relaciones cuando tú quieres, ya llegaron a un punto a donde se les ha integrado que lo que se habla no es un mensaje personal, porque han entendido en gramas. Entonces, lo que ha sucedido a través del acompañamiento de parejas, no solo de parejas que tienen años casados, sino a los jóvenes, no precisamente que estén prematrimoniales, nosotros les llamamos pláticas prematrimoniales, pero no porque los jovencitos estén ya comprometidos a casarse a meses. No, es porque al final, pues es tu novio antes de casarte, ¿sí? O sea, conlleva básicamente un noviazgo. Y sabemos que ya son activos sexualmente. Entonces, si desde jóvenes, desde el noviazgo, no empiezan a observar los engramas que están rigiendo su conducta emocional, su conducta sexual, les sorprendería saber, chicos, de noviazgos de promedio de entre 16, 18 y 20 años que son sexualmente activos, tienen unos conflictos impresionantes de violencia, de violencia psicológica, de este tema de los celos, del control, de los apegos, de avísame cuando llegas y quiero ver tu celular y ¡wow! Y son noviazgos con una edad de 17 años. Nada más recuerda cómo lo viviste tú. Y entonces esos noviazgos que están viniendo a decir, es que no sé cómo hacer que mi novio me tenga confianza cuando me voy a la prepa o a la universidad y que sepa que solo lo quiero a él. Así es, chicos. A eso están viniendo a sesión los jóvenes a consulta. Ahora imagínense esa pareja que si llegaran a un proceso de matrimonio, obsérvenla a 10 años, a 15 años. Pues son ustedes, ¿no? Los que están diciendo y quejándose, ya ni sé por qué me casé, ¿no? O no sé, o las clásicas presiones de, ya voy a mi casa, porque puta, ya ves cómo se pone mi vieja. ¿Qué expresiones tan tristes? Que, y peor en las mujeres de, uy, no, pero si ese, a mí no me va a ver la cara. ¡Wow! Expresarnos así de nuestras parejas, no nos damos cuenta en dónde está la raíz de toda esa manera de comportarnos con el ser que estamos cohabitando y coexistiendo de una manera tan profunda como compartir la energía. Y como el taller va de verdad muy profundo, chicos, muy profundo a decodificarle su comportamiento sexual, gustos en tocamientos, gustos, lo difícil que es, ¿por qué les convocamos a que sin problema, para cuando estemos en el taller, puedan estar de manera anónima, para que sientan la libertad de preguntar con puntos y señas todo lo que ustedes quieran? De verdad no saben, en terapia sexual, la cantidad de preguntas que tienen los varones cuando estamos acá. Y cuando escuchan de las mujeres, de las diversoras, cómo funciona nuestra sexualidad a partir de nuestra mente, de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra edad, de nuestra condición, cuando las diversoras le aportan al varón y los varones empiezan a conocer desde no lo que te contó tu compadre, tu amigo, el de la secundaria que te enseñó tus videos porno, no, lo escuchas desde una condición de mujer, es de verdad increíble. Pero más increíble si lo escuchas de tu esposa. Cuando todo esto lleva a este objetivo que les digo cuando vienen de manera individual las parejas y después en algún momento trabajan juntos, es prepararlos para decirles, todo esto que hemos hablado, quiero que no ocupes un terapeuta, que lo puedas hacer con tu esposa, que lo puedas hacer con tu esposo. Eso es lo que busca este taller, que en verdad se rompa ese estigma de que en las parejas es casi imposible ser honestos, porque se indigna uno o el otro y los puede llevar a temas, incluso hasta llegar al divorcio. Así que te invito a que te inscribas al taller. Si tu pareja no quiere, no se siente listo, lista, inscríbete tú.
vas a obtener muchas herramientas para poder comunicarte con tu pareja de una manera mucho más expansiva. Así que no estás obligado o no están no puedes obligar a tu pareja. También hazlo de manera individual, que con todo gusto, todo lo que tengan que preguntar, lo vamos a vivir. Saludos a Carlos Tape, a Luis Malcos, hola, Conta, Alba Preciosa, Lalo Palalia, ay, si ya no lo había leído. Sí, ya hasta ahora. Hola, Lalo. Y hasta ahí me quedé, ¿verdad? Muy bien. Ale. Bueno, los que la preparación para el taller, los que ya se inscribieron y nos están viendo, les recomiendo que, no sé, viernes y el sábado en la mañana antes de iniciar, pues hagan un proceso de meditación y prepárense, ¿no? Para estar listos, para poder recibir toda la información y para poder pedirle a su mente subconsciente que les mande toda la información que necesitan saber, porque va a ser mucho rastreo. O sea, al final los que van a trabajar son ustedes, porque van a estar rastreando mucha información que les vamos a ir solicitando para que lo podamos transformar. Para preparar este taller, que los puntos específicos lo trabajé con mi esposo, ¿no? Y eso, chicos, que siento que somos individuos que trabajamos constantemente con nuestro estado consciente y así. Y entonces ya les he contado todos los programas, ¿no? Que a los varones que me acompañan, pues les hago un chorro de preguntas. Y al preparar este taller, le preguntaba muchas cosas a mi esposo. Yo creo que hemos tenido, no sé, como 3 semanas, pero no crean que un taller es del de, ah, hoy voy a hacer esto, ¿no? No, no, o sea, se desmenuza de verdad para llegar al origen del engrama. Y en ese proceso, súper beneficioso para mí, porque, digámosle, practico con mi esposo, ¿no? Y le empiezo a preguntar cosas. Y, híjola, hemos pasado horas y horas platicando y fue maravilloso, porque hagan de cuenta que me venía a dejar al trabajo y platicábamos en el carro. Y yo le iba diciendo cosas muy profundas, como las experiencias de su vida y de mi vida nos llevaron a cohabitar. Y luego, como ya llegaba al trabajo, nos quedábamos en stand-by, yo salía de trabajar y de inmediato, porque fíjate que entonces fue maravilloso todo este proceso, porque ha sido una plática que no ha terminado y nos hemos quedado hasta muy noche conversando, nutriéndonos de lo que ha sido nuestra vida, y sé que eso también a ustedes les va a pasar. Una vez que entren, sí, háganle caso a Alejandro, entren a un proceso de calma en su mente para la información que van a recibir. Ahora, también es importante que los que ya se inscribieron, los que piensen inscribir o participar, recuerden y hayan elaborado o realizado los ejercicios que hicimos en programas anteriores, como cuál, por ejemplo, su línea de vida, porque vamos a trabajar desde hoy, tu presente, pero vamos a transformar o vamos a revisar aspectos del pasado, de tu vida, de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, para que los puedas transformar. Entonces es importante tener a la mano los que lo hicieron, su línea de vida, y también los que han trabajado mucho en su árbol genealógico, igual. Recuerden que pues toda la información o mucha de la información que tenemos pues ha sido a través de nuestro transgeneracional. Entonces siempre es importante tener a la mano toda esa información para que en el taller toda la información, mientras más información tengas tú a la mano, entonces más profundo te puedes ir y más efectivo puede ser tu transformación durante el taller. Entonces sí es importante que tengan a la mano toda esta información que hemos ido generando de programa en programa, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, bueno, obtienen de aquí al sábado para que revisen los programas anteriores. El de Cari, pues, el de Cari fue prácticamente trabajando sobre su línea de vida. Si no sabes cuál también pueden ver, se llama Heridas de Niño, donde tú presentaste la mía, mi línea de vida. Sabes que el problema es que tiene el tema que se trabó. Ah, ok. Pero bueno, está el de Cari, está bien, bueno, o está el otro programa.
Lucía preciosa, Sonia querida, gracias por estar. Para que lo vayan haciendo de aquí al sábado, los que piensen participar, y también su árbol genealógico. Como referencia, nada más son los nombres, fechas de nacimiento, fechas de muerte si ya no viven, causas de muerte, y lo que puedan investigar hacia arriba y hacia abajo. Actividades preponderantes, como a qué se dedicaron, eso también. Actividades y sobre todo el tema de qué, cómo vivieron ellos su vida, ¿no? En todos los temas, ¿no? En temas familiares, y digo, tampoco te tienes que ir muy hacia atrás. Hoy, cómo lo vives tú, cómo vives con tu pareja, y luego voltea a ver a tus laterales, ¿no? Cómo viven tus primos, tus tíos, tu familia cercana, si alguno ya hay divorcios, si hay infidelidad, porque lo que les he comentado siempre, ¿no? A ver si logran ver todos. Sí, si se ve el manchón. Sí. Lo vamos a hacer muy rápidamente como referencia. Entonces, aquí estás tú. No estamos hablando de ti. Para que tú estés aquí, pues necesitamos a dos seres. Lo que les hablaba hace un momento con el tema de la flor, ¿no? Tus padres. Gracias a tus padres, tú estás aquí. Pero para que tus padres estuvieran aquí, pues los dos necesitaron a sus padres también, a su papá y a su mamá. Pero también para que él estuviera aquí, pues él también necesitó a sus padres y ella necesitó a sus padres. Pero para que ellos estuvieran aquí, también ellos necesitaron a sus padres. Y ahí le vamos a parar hasta esta generación. Que solo son los bisabuelos. Entonces, aquí estás tú, aquí están tus papás, aquí están tus abuelos, aquí están tus bisabuelos y aquí están tus tatarabuelos. Y si los contamos, 2, 4, 6, 8 y 8 son 16. Aquí son 4 y 4 son 8. Aquí son 4 abuelos. Aquí son 2 y aquí es 1. Si hacemos la suma, nos da 30. Con él 31. O sea, contigo 31. Vamos a poner 30. El 1 lo dejamos aquí. Para que tú existieras, para que hoy tú estés aquí, imagínate, tuvieron no solo que haberse conocido o haber existido, tuvieron que haber interactuado sexualmente entre ellos para que entonces de ellos saliera él, de ellos saliera él, de ellos saliera ella. Y entonces, de ellos dos salieras tú. Imagínense si la mayor transferencia de información y la mayor transferencia energética entre dos seres humanos es a través del sexo. Imagínense cuánto información ha habido en todas estas interacciones sexuales para que tú estés aquí, nada más de 30 seres. Sin contar si involucraron más. No, al final, para que estés aquí, biológicamente hablando, tuvo que haber la interacción sexual de 30 seres, porque esta es tu mamá, pero aquí también está tu papá, y es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces ya estás aquí, tú estás aquí, ¿vale? Aquí se forma lo que le llamamos, como si fuera una nube, tu inconsciente colectivo, familiar, en este caso es de tu mamá, y lo mismo en la parte de arriba, el inconsciente colectivo familiar de tu papá. Entonces tenemos toda la información de tu transgeneracional de papá y toda la información de mamá. ¿Y qué hay aquí? Pues podemos ir arriba, ¿no? Pero si no tienes información de arriba, pues es bien fácil. Solo observa cómo vives tú, cómo viven tus hermanos, si tienes hermanos casados, o cómo viven tus tíos, o cómo viven barrera de familia, o tu primera línea de familia. Observa cómo viven. Si ha habido infidelidades, si ha habido
divorcios, si ha, obsérvalos y apunta. Y eso es lo que está aquí. Puede haber infidelidades, puede haber violencia, puede haber alcoholismo. Digo, también hay muchas información expansiva, ¿no? Pero hoy vamos a trabajar esto, ¿no? Lo expansivo ni lo tocamos, ahí que se quede porque está funcionando bien. Entonces, lo que sí hay que ubicar es lo limitante para transformarlo. Entonces, aquí está toda la información y esto es lo que tú realmente necesitas saber, conocer, para entonces saber por qué te comportas como te comportas, por qué actúas como actúas, por qué te casaste con quien te casaste, por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y esto eres tú, ¿vale? Entonces, fíjate, ya tienes toda la información transgeneracional del árbol de tu mamá y del árbol de tu papá, que fueron 30 seres aquí, ¿no? Te doy otro. Entonces, imagínate que hoy tú conociste en algún punto, conociste a tu pareja, en algún punto, ¿no? Porque si eres casado o casada, entonces ahora, todo esto que te acabo de explicar es exactamente lo mismo con tu esposo o tu esposa, dependiendo. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, acabo de explicarte, este eres tú y este es tu esposo o tu esposa. Y lo mismo, aquí hay 30 seres interactuando energía sexual para que estés tú, pero aquí en el aro de tu esposa o de tu esposo también hay 30 seres. Entonces ya hay 60. 60 seres para que entonces ustedes dos estén conviviendo el día de hoy. Y entonces, ¿tú crees que estás solo? ¿Tú crees que es obra del destino el que te va como te va? ¿Tú crees que es obra de la casualidad el que estés viviendo lo que estés viviendo, el que estés experimentando lo que estés experimentando? No, es obra de toda esta información. Ahora imagínate sus hijos con la información de 60, ¿no? Sí, aquí viene ya después, hacia abajo, tu familia, si es que tienes tus hijos, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú conozcas y reconozcas la información que vives. Y te vas a sorprender, siempre les hemos dicho, por eso es importante que participen en pareja, en estos casos. Porque lo interesante es, una vez que ya hiciste tú tu árbol, ahora haz el de tu pareja. Y verás cómo obtienes la misma información, porque como tú estás con tu pareja por resonancia, entonces resuenan la misma información y entonces se juntan. ¿No te encanta, Ale, las frases de yo me casé contigo, no con tu familia? Y yo, ahí está, ¿no? Yo, sea, pero ni siquiera, okay. Sí, porque, pero hacen esa frase por los suegros. Avísate a su energía, en general, o sea, no, pero hablan, claro, en energía por los suegros, no los directos. Ay, no, tu papá o tu mamá. Pero es que no es ni siquiera eso. Pero también quieren rechazar, en acto de discriminatorio, a los hermanos, a los cuñados, ¿no? De ya tengo que lidiar, ¿no? Sí, sí, sí. Con tus papás. Pero me encanta la seguridad con la que dicen, yo no me casé contigo. Digo, yo no me casé con tu familia, yo me casé contigo. Y ahí están todos empinados en la relación. Pues nada más hay 60 seres que interactuaron sexualmente para que ahora ustedes dos estén aquí. Y entonces tú tienes la información de todo tu árbol, él tiene toda la información de todo su árbol, sin contar los hermanos y aquí no. Vámonos directos, ¿no? A las interacciones sexuales. Son 60. Son 60 interacciones sexuales transformando, transmitiendo información energética de ser a ser para que entonces estén aquí. Pero no, les explico. Esta revisión del inconsciente colectivo se le denomina árbol ascendente. Si tú ya tienes hijos y tienes nietos y bisnietos, y hasta llegar a chosno, se llama árbol descendente. Los hermanos, los tíos, se llama lineal. Y los que son los primos y demás, se llama transversal. Por lo tanto, en realidad, un árbol genealógico es de 360 grados. Así que, por ahora, solamente estamos hablando del inconsciente colectivo ascendente. Por entonces, ahí, ahora ya tienes tú a tus hijos, ¿no? A tu hijo, vamos a decir, uno o dos hijos. Y entonces después te preguntas, oye, ¿por qué mi hijo es así? Y te quejas de tus hijos, ¿no? O lo clásico ya mi hijo va a cumplir los 15 y viene la edad difícil. No, no es la edad difícil. Es toda esta información más lo que tú le metiste cuando nació, que ahora viene entonces a colación tu línea de vida. Para que conozcas todos los eventos que tú viviste desde
que estuviste en la panza de mamá hasta la edad que tengas hoy. Todo eso, programación que sufriste, más todo esto. Entonces aquí ya, pues ya le sumas a tu mamá y a tu papá, entonces ya son 62, ¿no? Porque ellos también tuvieron que interactuar sexualmente para que estuvieras tú. Dice Lupita Costa, te amo, Mara. Aún trayendo tras de sí tanta información, uno tiene la capacidad de romper ese círculo. No sé si es afirmación y pregunta, no hay signo, pero asumo que es afirmación. Sí, ese es el trabajo del estado consciente. Eso es lo que se busca dentro de ser presente. Es decir, el hacer consciente la información limitante no es para justificarte tu estado limitante. No es para decir, ah, pues es que por eso yo soy alcohólico, porque pues como vengo de un transgeneracional de alcoholismo, pues ya lo tengo. Y, ah, pues es que yo soy infiel porque pues así es mi árbol y así es toda mi familia. O peor aún, que tu pareja diga, pues es que ese es rete infiel porque pues todos en su familia son. Y entonces creas que al conocer el árbol de tu pareja, te hace tener a ti un cierto grado de superioridad sobre ese árbol. El simple hecho que estés compartiendo vida y tengas descendencia, ¿qué crees? Te coloca en la resonancia igual. Solamente que no lo estás haciendo consciente, porque si en el árbol de tu pareja hay alcoholismo, hay inestabilidad, y de pronto una de las grandes violencias psicológicas y emocionales que existen en las parejas es esta confusión de la superioridad moral ante diferentes situaciones. Por ejemplo, decir, es que en mi familia nadie nos golpeábamos y aquí son súper maltratadores. Es que en mi familia nadie tomaba y aquí son bien borrachos. Es que en mi familia todos son estudiosos y graduados y aquí puro analfabeta ignorante. Cuando tú quieres discriminar a tu pareja junto con su linaje, estás negándote a mirar cuál es la resonancia por la cual han estado coexistiendo y más aún, transmitieron con su energía magnífica la posibilidad de que llegue una vida a este planeta. Mientras tu experiencia esté estando con esa pareja, te está diciendo que tú tienes información a trabajar. Entonces decía una persona con su pareja, ¿no? Pero yo ya no quiero ser su espejo. Y en ese momento casi hace como la de me protejo, ¿no? Le digo, eso es estar en el rechazo y potencializa el engrama. ¿Por qué? Porque cuando tú rechazas esa experiencia de vida desde la discriminación, incluso desde el asco, tú estás empoderando el engrama de tu familia. ¿Por qué? Eso se llama lealtades al clan. Mamá, es que mi esposo es infiel, es que mi esposo es alcohólico, es que mi esposo no me mantiene, es que cualquier factor. Yo por eso ya lo voy a dejar. Yo no puedo estar con un hombre así. Lo que no te das cuenta es que eso justamente te hace sentirte más unido con tu familia, que estás en ese rechazando ese estado limitante. Por lo tanto, tu familia te empieza a reconocer como alguien que está superando temas de abuso, alcoholismo, qué sé yo. Y esa información, al estar diciéndote que te comprenden, quiere decir que la tiene tu árbol. Y eso se llama lealtades al clan. Yo voy a ser más aceptada en mi familia por quejarme del comportamiento de mi pareja. Por supuesto, estoy sintetizando el tema, porque en el taller lo revisarán con muchísimo mayor amplitud, el de, wow, ¿qué es lo que estoy agrediendo a mi pareja al considerarlo yo solo mirando los errores y defectos del árbol de mi pareja? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se portan? Pero más, cada vez que tú mires en juicio cómo ha sido este árbol y el tuyo lo pongas compensativo, ¿cómo? De igual a igual. La mamá de mi pareja, o sea, mi suegra, mi madre energética, ay, no, tan odiosa. No, pero mi mamá era bien buena onda. Toda la gente, todas las personas la querían, ¿no? Eso es compensativo. Cuando tú estás compensando al estar analizando de esa manera el clan,
no estás uniendo, estás discriminando. ¿Y qué significa estoy protegiendo un engrama base? Yo voy a decir que mi mamá la querían mucho para negar a verme los conflictos que yo tenía con mi mamá. Porque en la expresión decir las personas la querían mucho, tú no te estás dando cuenta que no te estás incluyendo en las personas. Solamente estás proyectando. Es que se ríe, porque cada vez que decodifico frase, además se ríe. Charlie, ya no lo hagan por ustedes, háganlo por las criaturas. Sí, parece chiste, pero es real. Sí, yo por eso ya no me quejo, sí. Saludos, Palencia. Gracias por estar hermano, aquí. Hola, hermano. Saludos. Para que estés tú aquí, por eso en el primer taller de Yo Mujer, que va conectado con el de Yo Hombre, pues aquí nada más hubo en el clan de tu mamá 15 mujeres y en el clan de tu papá otras 15. Entonces, en total, para que tú estés hoy aquí, tuvieron que existir e interactuar sexualmente con sus parejas 30 mujeres. Y entonces tú hoy ni siquiera te entiendes por qué eres como eres, por qué tratas a tu pareja como la tratas, por qué reaccionas como reaccionas, por toda esta información. Entonces, lo importante de todo esto es que tú conozcas la historia que viene hacia atrás, hacia arriba, para que entonces dejes solo de repetirla. Lo hemos hablado en diferentes talleres, Ana, en otras palabras, y Lupita Costa puso algo súper precioso. Dice, cuando amas a tu pareja, no te quejas. Tratas de sacar de ese círculo a quien amas. Fíjense bien, voy a hacerlo como muy literal. Yo sé que hay más profundidad en el comentario. Si tú sacaras a tu pareja de aquí, si realmente tú lo sacaras, ¿cómo pudiera ser si tú necesitaste del óvulo y el esperma de todas estas personas para existir? Pues imagínate si sacan uno de la cafa. Sí, o sea, ya no sacan uno, ¿no? Ahí ya se descumplió, ya no estás. Exacto, exacto. O sea, no puedes sacarlo, no puedes anular todo esto para creer que ya lo metes a tu círculo de amor y de sanidad. Si tu familia es expansiva, si tú eres expansiva, ¿cuándo? Tú estás en resonancia con tu pareja, lo hemos dicho en muchos programas. La pareja se manifiesta porque son la energía unida de transformar la información respectiva de cada clan. Tú viniste a fortalecer a él para sanar estos conflictos del clan. Y tu pareja vino a sanarte, a ayudarte a ti con su energía, a sanar todos los conflictos de tu clan. La frase más potente que puedo, Lupita, cuando amas. Cuando te desconectas del amor, las parejas pierden su superpoder en esta energía. Y adivinen cuál es una de las partes, de los puntos donde se desconecta el amor, en la sexualidad. Por eso vamos a trabajar la pareja y el sexo. ¿Qué es lo que pasa y por qué es lo que se pierde en esta conexión? Sí, la transmisión o contaminación, depende del lado que lo quieras ver, más potente de energía que existe es el sexo. Constantino, al traducir la Biblia en el Cantar de los Cantares y, bueno, en las expresiones que colocan de este libro judío, ponen que se vuelven una sola carne. Esa no es la traducción del hebreo, porque ese fragmento viene en hebreo del libro original. Se refiere solamente a que se vuelven uno. Nunca dicen una carne, solo lo agregaron en estos libros occidentales. Y se refiere a que cuando se casan, la pareja se vuelve uno. Y se está refiriendo a una sola energía. Cuando tú tienes voluntad, intención y acción, y tú estás con tu pareja en esta interacción sexual, es real que se vuelven una sola energía. En muchos programas hemos hablado sobre la contaminación sexual. Si tú llegas todo cargado con la información energética de todas tus exparejas sexuales y tu compañero o compañera igual, cuando están juntos,
pues ya no son uno, ¿no? Ya somos aquí un chorro aquí energéticos. Esto lo hemos estado trabajando. Espero que tú hayas podido realizar los ejercicios sobre la liberación de energías sexuales. Si no, busca el programa Los tabús, tabúes del sexo. Si no, con todo gusto, les vamos a mandar el link tanto por Facebook como por WhatsApp que hicimos, fue este año, ¿verdad, Le? Sí, creo que sí fue este año. Y ahí viene el ejercicio para trabajar este tema de la liberación de energías sexuales y para cuando tomes tu taller esté súper, ¿no?, recargado para lo que vas a poder reconectar con tu pareja. Gracias, Jorge Beltrán, por estar conectado. Y María Eva, preciosa, mi corazón, gracias por estar ahí. Entonces, sí, bastante fundamental. El amor no es esa payasada que dicen que es una plantita que riegas todos los días y si no lo riegas se te muere. Yo estaré en propuestas, en tesis, yo me retiraría a Cocoyoca a solamente escribir libros y tesis, ¿no? Donde yo quitaría el uso de la palabra amor para todo lo que se utiliza, ¿no? Es decir, para referirse a la relación de un hombre o mujer, yo le quitaría la palabra amor. Yo te amo, yo esto. ¿Por qué? La tergiversa. Mucho más está manoseada comercialmente a decir, es que yo no te amo, yo solamente te quiero. Hace José Luis Sí, no manches, eso, ¿no? O sea, amar y querer. Sabiendo que cada payasada para tergiversar y confundir en el concepto del amor, porque el amor es. El amor puedes dejar de verlo, pero no puede dejar de existir, porque tú mismo estás hecho de amor. Tú eres una expresión cósmica y eres una expresión maravillosa y perfecta que solamente el amor divino pudo haber creado, tus preciosas cejas, tus preciosos ojos. Y si tú crees que el amor se crea solo cuando interactúas en pareja, hijo, todos los seres que funcionan de manera individual y que no tienen esa condicionante social de tener que estar en pareja están confundidos porque entonces dicen, ¿cómo? ¿Entonces yo no experimento el amor? ¡Ah, súper intenso! Entonces, de verdad, está muy manoseado ese concepto. Yo hasta lo obligaría a quitarte la Real Academia Española para que cuando se diga amor solamente se hable a la expresión máxima de tu ser para interactuar con todos los seres cuando tú activaste tu estado divino. Tú vas a poder recordar y percibir el amor cuando estás con tus hijos porque entraste en ese proceso de contrición, porque tú estás en el estado de amor hacia la vida y estás, y eso no puede ser revuelto cuando le dices a tu pareja, yo ya no te amo. Yo de verdad les digo, es que estos no son chiques, ¿no? O sea, esa expresión de las de, yo siento que ya te estoy dejando de amar, de verdad, yo quiero ese libro. Quiero esa tesis para quitarte el poder de tu boca de creer que el amor es eso. Que puedes empobrecerlo de esa manera como para decir, yo ya siento que no te amo. No, tú no puedes desaparecer el amor. Eres muy poderoso, Dios te hizo poderoso, pero no para destruir el propio amor. Por lo tanto, ese concepto cuando dices, yo ya siento que no te estoy amando, le pondría cualquier otro tipo de adjetivo por el cual tú estuviste en pareja, como yo siento que ya no te vengo necesitando para la carencia en la que te venía ocupando. Sí, le pondría muchísimas otras cosas y no la palabra amor, porque por eso las personas nos hacemos bolas al comunicarnos. Y eres como el amor es un estado del ser. Cuando le dices a alguien, yo ya no te amo, pareciera que le estás quitando el derecho a existir como un individuo. Y que solamente porque tú no estás viviendo la satisfacción de sus actos para la conveniencia de tu vida, entonces él ya no tiene derecho a ser un amor divino, ¿no? Dice Joe, a través de tu carencia refuerzas tu dependencia, ¿no? Así es. Entonces, como tú ya no me das el dinero que quiero, tú no me das la sexualidad que yo quiero, ni mi estado de seguridad, ni mi estado de autoestima, yo ya no te amo.
Entonces yo diría, ¿no? No, es que yo ya no te ame, yo ya no te ocupo ahorita para seguir en mi estado de carencia. Entonces, de verdad, seguiremos en este proceso creativo porque simple y sencillamente amamos nuestra vida y ponemos estas propuestas en esas expresiones donde podemos incluso delimitar, desactivar, porque dejamos de enseñarles a nuestros hijos el amor. Si tú le dices a tu pareja, yo ya no te amo y por eso me voy a divorciar, entonces le digo a mi hijo, yo te voy a enseñar a amar a la vida, te voy a enseñar a amar a los demás, pero yo ahorita ya no amo a tu papá. Entonces, a ver, te voy a explicar. Sí debes amar, pero a veces no. Pero vas a amar, pero si se pasan de lanza y no hacen lo que tú dices que hagan para que tú los ames, porque entonces te ofendes. Si son infieles, si no se portan bien de acuerdo a tu conveniencia, tienes derecho a no amar. Pero tu hijo, yo te voy a enseñar lo que es el amor a la vida. ¿Cómo? La enseñanza más profunda para los hijos, de verdad, está hecha añicos. Una confusión increíble, porque a tus hijos le estás diciendo que se vale dejar de amar, pero tú puedes dejar de amar, pero ellos tienen que amar a quien tú ya no amas. ¿Se fijan qué difícil es como seres humanos estamos viviendo? Cuando tú dices, yo ya no te amo, estás hablando todo menos del amor, porque el amor por sí mismo es intocable y ese no desaparece. Puedes dejar de percibirlo. Cuando hemos acompañado procesos de divorcio, les explicamos, el divorcio es una opción para poner orden, para podar, para parar lo que se están lastimando. Muy bien, ya nos divorciamos y paramos, gritos, sombreras, estamos poniendo orden, los dos ya estamos en paz. Nadie te dijo que tenías que dejar de amar. Nadie. El divorcio solamente es incluso para parar un engrama. Pero cuando alguien quiere divorciarse, incluso para propio castigo de la pareja, quiero que veas lo que es vivir sin mí. No, hombre, por supuesto que eres súper valiosa y eres súper valioso y ha de ser horrible estar sin ti. Yo siempre juego con mi familia que soy como Mauricio Garcés, ¿no? Ha de ser horrible tenerme y después perderme. Todos somos Mauricio Garcés. Por supuesto que cualquiera que no vaya a disfrutar de tu sonrisa y de tu hermosa compañía, ha de sentir feo, porque eres genial. Y si tú no te crees que eres genial para respetarte y honrarte, y te utilizas a ti mismo para castigar al otro, me voy a divorciar de ti para quitarte todo lo que pienso que eres conmigo. Porque ese esquema yo lo construí a partir de mis propias aspiraciones y dice la frase, ¿cómo no te voy a querer con todos los atributos que te inventé? Y quieres quitar todos esos atributos y quedártelos para que veas lo que se siente, ¿no? Dice María Eva, difícil para aceptarlo a los 40 años de vivir juntos, muy difícil. Hermosa María Eva, gracias por esa contribución tan poderosa. 40 años de repetición de engrama, normalizando la violencia emocional, normalizando los engramas y las ausencias emocionales y espirituales. En realidad, el tiempo es una concepción humana. Para tu subconsciente, siempre estuviste en ese estado compartiendo la energía que estaban compartiendo como pareja. ¿Por qué 40 años pueden verse en esta gran magnitud? Solamente porque tú empiezas. ¿Por qué en un divorcio de 40 años, 25, 30, se ve tan catastrófico? Dicen muchos, no, pues ya para qué te divorcias, ¿no? Ya valiste. ¿No lo dicen así? No, otros dicen, no a esta edad, empezar de nuevo. ¿Cuántos pacientes tenemos de 28 y 35 años que dicen eso? O sea, no, ya porque me divorcio, ¿no? Pues ya tuve hijos con ella, pues ya. Ya y me quedo, ¿no? El tema es como dice Charlie, ¿no? El tema es los hijos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos a través de la experiencia que estás viviendo con tu pareja, que a lo mejor lo amaste, lo dejaste
como mundanamente, como se dice, lo dejaste de quererte pues, al día 2, ¿no? 40 años, y el problema es lo que estás enseñando a tus hijos. Porque tus hijos van a repetir la misma historia. No lo transformas. Estar en pareja, el objetivo de estar en pareja energéticamente hablando, es saber qué engramas se están ayudando a sanar. Un divorcio, energéticamente hablando, significa que hemos terminado ese proceso. Y entonces lo único que debo sentir ante a ti es gracias. Gracias porque tu energía y todo tu clan le ha contribuido a mi familia para esto. Pero si cuando tú te divorcias no honras, no agradeces y no concluyes diciendo aquí, de verdad, aquí terminamos de contribuirnos en esa energía sanadora, sino te vas diciendo, yo voy a parar esto porque tú eres un dolor de cabeza. Porque bueno, fuera, tú, ¿no? O sea, se terminan en tribunales y en terrenos mucho más grave, ¿no? O sea, claro. Bueno, fuera que por sí, lo menos fuera. Conscientemente dijeras gracias a Dios, ¿no? No, claro. Jamás, ¿no? Claro. O son los menos casos, ¿no? Desgraciadamente. Cuando yo me divorcié, estuve 6 años casada, fue muy intenso en la parte material, o sea, de ir a firmar al juez y todo. Me acuerdo que la juez nos decía, ¿por qué quieren divorciarse? Ya estábamos con todo el chorro, ¿no? Y ella nos dijo que era una lástima que una pareja tan bonita se divorciara. Después sabe los procesos más fundamentales y me dice, no, o sea, te exijo que te divorcies, o sea, basta de esto, fa. Bueno. Nos divorciamos, ¿cómo se dice? Socialmente, legalmente. Pero él y yo seguimos en contacto pues mucho tiempo, porque al final, fíjate, querida Eva, fuimos esposos 6 años. Pero eso ya te vuelve un compañero de vida. Eso ya te hace estar en una comunicación diferente. Entonces, no fue tan rápido terminar este proceso. Y yo era un poco en energía materna, en esa relación estuve totalmente descolocada y era un poco su mamá. Y también era un poco su coach, ¿no? Entonces, él me hablaba para decirme, oye, voy a entrar a una entrevista de trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo me pongo? Yo ahí echándole porras, ¿no? Y bendiciéndolo, porque orábamos antes de algún proceso, ¿no? Es más, con decirles que yo la apoyé hasta cuando iba a tener una novia, ¿no? Me decía, ¿cómo ves? Sí me gusta esta chava, ¿no? ¿No? Y yo, pues si tú te sientes listo, de verdad yo lo coachaba. Entonces, él puso un negocio y me pide ayuda, porque ahí como ven, sí le muevo a lo burócrata. ¿Eh? Entonces, voy a ayudarlo en esta asesoría administrativa y estábamos compartiendo y él me dice, no sé cómo hacerle para continuar sin ti. Necesito mucho este consejo tuyo, esta incluso aprobación, y yo le dije, yo te apoyo porque creo en ti, eres un ser extraordinario, eres un hombre muy inteligente, eres muy bueno, eres muy trabajador, ¿por qué no crees en ti como yo creo en ti? Y si tú aprendes a creer en ti como yo creo en ti, ya no me vas a necesitar, y tienes que liberarme, pero a partir de que tú entiendas que yo no hago nada por ti, que yo solamente te digo todo de lo que tú eres capaz. Y él se resistía y me decía, ay, por favor, eso no existe. Y en ese viaje, él había estado tan nostálgico de por qué carambas no habíamos progresado como pareja, y él decía, de verdad, necesito mucho esa sensación de amor que tú me das para hacer las cosas, para tener el valor de hacer las cosas. Y le dije, no me necesitas a mí, te necesitas a ti. Entonces le dije, vamos a hacer algo, me voy a ir, porque no te estoy ayudando. Está incrementando el estado de codependencia y eso no está padre. Entonces me dijo, yo no creo que esto se acabe nada más porque te das. Y le dije, claro, no va a suceder hasta que verdaderamente nos divorciemos. Y ya habíamos firmado acta, chicos. A él ya le había dicho que no nos íbamos a divorciar hasta que no nos regresáramos nuestro voto de amor, nuestros compromisos y nuestras deudas emocionales. Y yo todavía no me dedicaba a ser presente.
¿Cómo lo aprendí? A través de un texto bíblico que después les cuento. Pero me voy ese día y me fui al rancho de un amigo a seguir pasando como este viaje de duelo. Y al poco tiempo, él me alcanza a ese rancho y llega y me dice, ya entendí, Fa. Ya entendí que no vamos a poder ser libres hasta que nos liberemos. Yo sí quiero amarme, quiero respetarme y quiero entender lo que tú has visto en mí todos estos años. Y le dije, yo te voy a dar ese amor que no te di en 6 años. Y entonces me dijo, ¿cómo le hacemos? Y en ese entonces, que no tenía una metodología aplicada, nos retiramos a su carro y como era un rancho, estaba como muy bonito el monte y todo, le dije, ¿cómo? Yo soy creyente, él también es creyente en Dios, le digo, vamos a hincarnos, nos hincamos, y con lo que empezamos fue con un Padre Nuestro. Nos agarramos de las manos, hicimos un Padre Nuestro, y después yo le empecé a decir a él todo lo que le daba gracias. Gracias por haber sido mi novio, gracias por haberte casado conmigo, gracias por tus besos, por tu vida, por todo lo que pasamos. Y luego le dije, lamento mucho todo lo que te haya herido, lo que no haya tenido de sabiduría manejar, pero yo hoy te libero. Yo ni siquiera sabía que estaba haciendo un ejercicio de Ho Oponopono, eso ni siquiera existía en esos años, ¿no? Eso tiene 15 años. Y entonces le dije, ahora tú, tienes que liberarme. Yo no le dije, tienes que darme las gracias ni nada. Le dije, tienes que liberarme, tienes que decirme. Te regreso tus votos, gracias por haber estado en mi vida. Yo ya me tengo que ir. Y él empezó a hablar tan bonito, de verdad, me dijo cosas que yo jamás esperé recibir y escuchar de él mismo. Y los dos hincados, unos chamacos, yo teniendo 30 años y él un chamaco de 28 años. En ese proceso de despedirnos y de bendecirnos fue increíble. Cada vez que nos veíamos y hablábamos, siempre llorábamos, siempre estábamos en drama, siempre te extraño mucho. Y en ese momento, claro que nos salieron lágrimas en la bendición, pero sujetos de las manos y nuestras frentes estaban recargadas. Terminamos, nos paramos, nos dimos un abrazo muy fuerte y esa vez, por primera vez verdaderamente nos dijimos adiós. Y nunca más, chicos. Tengo 44 años y yo no he vuelto a tener una coincidencia energética con él. Pero lo más importante es que mi corazón ya no tuvo esa, ya saben, esa cosquillita que se te queda, ¿no? De voy a ver qué hace en Face, ¿no? Y voy a ver por dónde le encuentro. No, un estado de paz absoluto hasta el día de hoy. A lo largo de mi vida, no solamente con mi pareja, sino en los trabajos, en una casa, si me cambio de casa, en donde sea, doy las gracias, recojo mi energía y me he retirado. Y entonces ha sido real. Cuando yo les comparto a las parejas que después de eso les he dicho, de verdad, recupera tus votos, da las gracias, y lo han hecho, de verdad tienen una vida súper en paz. Y todos los que se aferran a decir, no, ni más, lo voy a demandar y le voy a quitar y voy a no sé qué, y no hacen votos de amor y de tranquilidad, siguen atrapados en esa relación tóxica. Por eso lo hacemos de manera vivencial. A lo largo de este tiempo, cada vez lo hemos desarrollado con muchísimo mayores estudios y marcos teóricos, para poder sustentarnos con ustedes, para decirles que también un divorcio es un proceso de poner orden, pero tienes que ponerle primero orden a tu corazón y a tu mente. Dice Lupita Costa, no dejas de amar, solo que hay circunstancias en donde la vida es mejor caminar sola, pero no puedes hacer un lado al padre, solo dejas de ser pareja. Sí, y muchas parejas, incluso, evolucionan energética y espiritualmente. Sí deja de haber una vía sexual, ¿no? O ese primer principio con lo de pareja que se estaba, para volverse de verdad grandes compañeros de vida. De modo que terminan tomados de la mano, entregando uno al otro, al Padre, en paz. Pero ya es una evolución del amor en otros niveles.
sin deudas emocionales. Es lo de que les decíamos en el taller de parejas, ¿no? Cuando ya no estoy contigo por engramas, cuando ya no estoy contigo por condiciones, cuando ya no estoy contigo por necesidad ni por conveniencia, cuando ya no estoy contigo porque no sé a dónde ir, cuando estoy sana, en paz y no te necesito, sino te honro, ahora sí te tomo por esposo, ¿no? O sea, de verdad, cuando ya no te necesito, por fin puedo saber cómo te amo. Y muchas parejas evolucionan a esos niveles, donde ya no tienen problemas o discusiones sexuales o de comunicación o de decisiones, sino los dos están dedicados a amar y honrar a sus respectivos integrantes del clan, comprendiendo a los integrantes del clan con una compasión y ya no jodiéndose de, ay, tu hermano es un dolor de cabeza. No, es tu hermano está atravesando por un problema. Oremos por él. Y ya no lo juzgo, ya no lo critico. Estoy trabajando desde una fuerza absoluta del amor a todos los seres. Por eso les digo, manosean tanto la palabra amor que haces, ouch, ¿no? Lula preciosa, qué gusto. Saludos. Francisco Baez, Neniux, gracias por estar. ¿No se me va nadie? No, nadie. Querido Ale. Okay. ¿Puedes regresar al comentario de Eva? Por favor, lo baja nada más para leer. Ah, decía, dice, ahí, difícil para aceptarlo a los 40 años de vivir juntos. Estamos hablando de tiempo, 40 años de vivir juntos. Si partimos del concepto de que somos energía y les acabamos de explicar que a través de tu transgeneracional, lo único que se queda es este inconsciente colectivo, que aquí hay información. Esto que hay aquí es energía. La energía es vibración, la vibración se convierte en frecuencia y la frecuencia es información. Entonces aquí hay información. Y entonces si tú eres energía, lo que nosotros creemos o lo que nos han hecho creer, o lo que tu percepción de la muerte es que cuando tu cuerpo físico deja de existir, ahí se acabó todo. O deja de funcionar, ahí se acabó todo. Y no es cierto. Si tú eres energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces toda tu energía, toda tu información, ¿qué crees? Sube aquí. Y entonces eso de, Julio, está muy difícil. Ya 40 años aquí. Entonces, como decía Carlos, no lo hagas por ti, hazlo por tus criaturas. ¿Qué crees que tu hijo, cuando tenga 40 años y esté harto de su pareja o harto de su vida, va a tomar esa información que tú dejaste aquí y va a decir, no, 30 años aquí viviendo juntos, ya para qué, ¿no? ¿Para qué le muevo? Entonces, punto número uno. No, nunca es tarde. Si tomas desde el punto de vista que eres energía, entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces eres inmortal. No mueres. Ahí sigues. Todo el tiempo. Porque eres energía, eres información. Por eso es importante que revisen, les decía, ¿no? Revisa tu árbol, Eva. Porque en tu árbol, para que tú estuvieras aquí, hay 15 mujeres. Si nos quedamos en los tatarabuelos, ¿vale? 15 mujeres. Revisa las historias de esas 15 mujeres. ¿Quién más de esas 15 mujeres? Te aseguro que 14... Está viendo una película de Red, ¿no? Para que entiendan del engrama de las mujeres. Red, la del panda rojo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, te puedo asegurar que más de 10 de esas 15 dijeron lo mismo. Porque hoy tú lo dices, no creas que porque es que yo soy así, ya me da flojera. No. Solo es información que estás bajando de tu transgeneracional, de tu inconsciente colectivo. Por eso es bien importante estudiar entonces la historia de estas 15 mujeres. Por lo menos de las tuyas, ¿no? De las del lado de tu papá y las 15 mujeres del lado de tu mamá. Para que entonces entiendas por qué estás pasando por esto que estás pasando y por qué estás actuando de la manera en que estás actuando. Incluso, si observáramos con el ejemplo de lo de Eva, de 40 años, romper un engrama a Eva es incluso este divorcio, porque si tú revisas la historia de las mujeres de tu clan,
y también de las de tu compañero, podrás ver que vivieron no vidas expansivas, pero no se divorciaban, no rompían, no paraban con ese estado de desconexión estando atrapados. Y resulta que ustedes están rompiendo esa programación para no más aquello que estaba siendo atado. Eso también es poner orden. Yo sé que humanamente y socialmente se avientan cosas como que un divorcio es un fracaso, o que un divorcio es que no lo hiciste bien. ¿Qué va a decir la familia? Sí, ¿qué no va a decir el vecino? Claro, no. Esos son conceptos muy básicos de los humanos, ¿verdad? Pero súper básicos, porque ni siquiera quieren revisar ni acompañar verdaderamente en ese proceso a las personas de una manera expansiva. Normalmente los que nos rodean toman bandos y quieren decidir y enjuiciar quién fue el bueno y quién fue el malo, quién se equivocó más, para ver a quién apoyo. Y el inconsciente colectivo también son con los que te juntas para decirte que tu pareja fue un pentonto, ¿no? O viceversa, no te valoró y ya que no te cuidó ella, ¿no? O sea, ¿cómo como seres humanos podemos expresarnos de esa forma, ¿no? Y en ese estado de creencia tan básico como humanos, no vemos la grandeza maravillosa de lo que verdaderamente estamos generando como seres energéticos que transmitimos esta información. Adelante, Ale. Entonces, si no le mueves, si no revisas, si no le mueves, va a ocurrir lo que ha ocurrido durante todas estas generaciones. Solo vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. El problema es esto, ¿no? Que tus hijos también van a repetir. Y no sé si hasta nietos ya tengas, pero entonces también tus nietos van a repetir, porque así como es para arriba, exactamente, también es para abajo. Y tus bisnietos, si ya tienes bisnietos, pues también les va a dar mucha hueva y lo van a ver bien difícil. Qué importante es que te des cuenta que hoy a tus 40 años de estar junto con tu pareja digas que es muy difícil. Entonces entra la reflexión de que estás paralizada en tu vida, pero vámonos un poquito más hacia atrás, regresando y retomando el tema del amor. Hay muchas definiciones y muchos mucha información al respecto, pero vamos a irnos hacia el amor propio, hacia el amor que sientes tú por ti, al estar paralizada y decir, no, qué hueva. Que eso lo van a trabajar en el taller de Yo Mujer. Exacto. Sí, todos estos temas, ojo, se los estamos tocando para que engloben todo lo que se va a tocar en el taller de Yo Mujer y en el taller de Sexo y Pareja, ¿ok? Entonces, regresamos al tema del amor propio. Y de verdad es impresionante. He estado dando pláticas con mucha gente últimamente y me decían, bueno, pero ¿cómo me amo? Una bien interesante, una historia muy, muy, a mí casi no me mueven muchas cosas, ¿no? Pero nada más estar escuchando a esta persona cuando nos empezó a platicar, me empezó a platicar su vida, tiene 45 años, es muy joven. Y todo lo que ha vivido. Lo dice porque le conviene. No, 45 años, no, más y ya lleva 20 años con su pareja. Y una historia muy, muy, muy fuerte. Adris Wendy, hola. Y cuando me cuenta y le estoy explicando y le digo, de seguro te levantas. Digo, y todos nos levantamos en la mañana y te ves al espejo y entonces te miras a tus 45 años y ya me salió una arruga. Oye, mira estas canas, mira cómo me dejó ese tal por cual. No manches, ya estoy bien vieja. Y ella me dice, oye, ¿y tú cómo sabes todo lo que me digo? Le digo, no, o sea, no creas que soy adivino. Desgraciadamente, así es como nos tratamos. O sea, ni siquiera te estás dando amor tú. Para que tú entiendas qué es el amor, siempre les pongo el ejemplo de su hijo. ¿Quién de los que nos están viendo tiene hijos? Solo obsérvalo. Hay muchas historias, sobre todo, por ejemplo, seres que están pasando alguna experiencia limitante en una cárcel, y entonces Wendy Araceli, sabes de historias que la mamá todos los días va a ver a su hijo y le lleva comida, y el hijo le dice, mamá, yo sí
cometí este delito, yo sí hice esto, yo sí hice el otro, ya olvídame, ya no voy a salir nunca de aquí, por favor ya no vengas. Es un caso real que está muchos sobre las llamadas de un chico preso. Sí. Y entonces la mamá le dice, hijo, para mí tú eres especial y para mí tú eres inocente, yo te amo y yo no voy a dejar de venir aquí todos los días, y aunque tú no salgas, yo voy a estar aquí todos los días. Eso se llama amor incondicional. Para que tú puedas entender qué es el amor, eso es el amor. Eso es el real amor. Es la mejor definición que yo les puedo expresar a través de este ejemplo. Eso se llama amor incondicional. O sea, amor sin condiciones. No es como el de la pareja. Ah, no, si haces esto, entonces te amo. Ah, si te portas así, entonces sí te amo. Si no, ya no te amo. O ya te amo menos. ¿O qué crees? Ya te estoy dejando de amar. Ya estás gorda, ya estás gordo. Ya, ¿no? Entonces, como no me gusta. Todo con condiciones. Pero lo más importante, ¿cómo te tratas tú? Olvídate de tu pareja. Olvídate de todos los seres. ¿Cómo te tratas tú? ¿Te tratas con amor? Yo le decía a esta persona, ¿no? Yo todos los días, y eso es real, y mi hija me ve y se ríe, ¿no? Me ve porque me ha visto cómo me levanto, voy al baño, tengo un espejo en el lavamanos, y me veo, me cierro el ojo, me digo, estás bien hermoso, bien Alejandro, y me regala una sonrisa. Todos los días me digo eso, todos los días. Y cuando se lo platiqué a esta persona, hasta se empezó a reír y le salían sus lágrimas, el de los ojos, ¿no? Digo, haces, y ahora con los chavos, con gente que he estado teniendo pláticas, les digo, cuando tienes ganas de ir al baño, ¿vas al baño? Cuando tienes hambre, ¿vas a comer? Cuando tienes sueño, ¿vas a dormir? Y ninguno levantó la mano. A ver, levante la mano, ¿quién cuando tiene ganas de orinar, va a orinar? Y eran como 50, ninguno levantó la mano, ni uno solo. Entonces, si ni siquiera te respetas tú, ni siquiera respetas tus necesidades fisiológicas, no estoy hablando de un gusto, estoy hablando de tus necesidades fisiológicas, tu cuerpo lo necesita para seguir funcionando, ni eso respetas, no te estás respetando tú, no te estás amando tú, no te estás tratando bien tú, todo el tiempo te criticas, todo el tiempo te tratas mal, todo el tiempo te hablas mal. Pues ya ni hablemos de cómo quieres darle amor a tu pareja, cómo quieres darle amor a tu hijo. Si tú le dices a tu hijo, te amo, sí, pero es un te amo hueco. Y él lo siente. Y él te regresa, te repite lo que hizo también, mamá. Pero él es igual de hueco. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no te amas, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Te escribe Charlie, hay una meditación del espejo, es hermosa. Sí, ahí compártela si quieres, Charlie, en el grupo de WhatsApp para que todos la tengan. Entonces, regresando nuevamente contigo, Eva, punto número uno, nunca porque es tarde. Todos somos Eva. Porque todos somos Eva. No es tarde, jamás es tarde, eres un ser inmortal. Tu información, tu energía ahí se queda. Entonces, ¿qué quieres dejar tú en tu inconsciente colectivo para que entonces los de abajo lo tomen? Eres inmortal, 40 años, eres una niña, eres una bebé, estás en pañales. Les vamos a mandar un video. Yo les voy a decir esto en una expresión muy simple. Bueno, les digo, que tengas 45, 50 años y tu complicación sea quién te besa mejor, yo les digo, güey, ¿no te das hueva? O sea, tu edad ya deberías de haber vivido tantas cosas en la vida para estar acopuado en tu espiritualidad, en tu crecimiento. Eso lo pasamos de chamacos, esos deleites. Pero a los 45, 50 años, más a los 55, 60, decir a quién beso, a quién beso, a quién toco, con quién paseo, es... No, 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 esas cosas son demasiado básicas, humanas. Date más grandeza de ti. Preocúpate por desarrollar tu filosofía, en qué verdaderamente crees. Dice hay más creyentes que pensadores, porque es más fácil creer que pensar. Ponte a pensar en no de qué te gusta, por qué te gusta, desde dónde te gusta. ¿Cómo llegaste? Ya no preguntes por qué no me ama. Es un, oh, guay, cómo los seres humanos se aman. ¿Qué es lo que se ha aprendido? Pero de verdad es evolucionar y evolucionemos juntos. Y cuando tú puedes ver el paso, hay una frase que amo y es muy humana, ¿eh? Nuevamente, tu subconsciente no reconoce el tiempo, pero si tú quieres hacerle caso a eso que te preocupa, dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero el tiempo nunca.
Y si tú ya te has recriminado 40, 25, 10 años, ¿no? De verdad, hoy es ese momento para hacer esa transformación de tu vida, porque ese tiempo no va a regresar. Pero el que tengo hoy presente es el que voy a utilizar para la grandeza de mi alma. Y si estuve inconsciente, y si pasó lo que pasó por cualquier estado de engrama o de bloqueo, muy bien. Pero hoy, tú sí tienes la conciencia, el simple hecho de estar conectado en este programa, te está recordando a tu ser que eres libre de ti, que eres libre para elegir el mental, pero para fomentar tu espíritu eres mucho más que libre. Entonces, si tú no quieres, la lección es, humanamente hablando, híjola, después de 40 años, bien, entonces no te recrimines otro mes, no te recrimines otra semana, no te recrimines un día más para ser feliz y estar en paz. Dice Charlie, a eso venimos a evolucionar, solo que no nos damos cuenta, dijera Polo Polo, maestro filósofo. No te fijas, así es. Así es, de verdad, de verdad es que de todos aprendemos, ¿no? Cuando eres un discípulo, todos son tus maestros, y tan buenos chistes que trae el Polo Polo. Sí, adelante. Entonces, no te estamos diciendo que sigas con tu pareja o que no sigas con tu pareja. Lo que debes de hacer es empezar a moverte tú, empezar a mover tu energía, empezar a hacer cosas diferentes para que entonces tengas resultados diferentes. En el taller Yo Mujer van a aprender algo súper poderoso. Y viene muy potente este dato que les voy a dar. Y dirían por ahí, alerta de spoiler. Van a vivir la resistencia a los hechos reales. ¿Por qué sufre, refiriéndome a las mujeres por el taller, lo que sea, un tema de una separación, principalmente hablemos de la separación, por la resistencia a los hechos? Divagan mucho, y eso tiene que ver con nuestro cerebro, y también trabajaremos sobre el tema de la diferencia de los cerebros de hombre o mujer. Se resisten mucho a los hechos. Es que él debió haber valorado, es que yo debía haber hecho diferente, es que, y así se les va. Todas las fugas de energía se van por falacias casuales. Pero cuando tú trabajas tus hechos, tampoco es esta expresión de decir, ah, es que voy a aceptar la realidad. Porque en aceptar es una trampa del ego que te dice que crees que si tú lo validas aceptándolo, entonces es... No, un hecho no necesita tu aceptación o no. Un hecho es, punto. O sea, punto. La fuerza que vas a vivir en los ejercicios que vamos a experimentar el sábado es cómo me desprendo de este pensamiento y de las trampas del ego, diciendo inclusivo, voy a aceptar tu decisión. No, pues ya, aunque no la aceptes, ¿no? Entonces, vivamos los hechos reales y eso te devolverá increíblemente una fuerza y un estado de paz que creías que no se podía conseguir por todos estos pensamientos al evaluar escenarios imaginarios como tu pasado y tu futuro. Así que de verdad, no te pierdas el taller. Te va a servir muchísimo, Eva, y a todos. Adelante. Bien, saludos, Eligio. Saludos. Y David. Bueno. Víctor David. Entonces, este mensaje es para todos. Todo lo que estamos explicando ahora lo vamos a revisar en el taller, pero no de esta manera, sino ya directamente en lo que estás viviendo. Y de verdad, ahora está muy filósofo Charlie, pero de verdad, Polo Polo, a mí me enseñó a entender los chistes de Polo Polo, porque para todos, cualquier chiste que pongan ahí de Polo Polo, se los pudiera explicar a dónde está la sabiduría de cada chiste, porque pareciera que no, pero todos los chistes que cuentan... Pareciera que es muy vulgar, no sé qué tiene... Pero por eso decimos del filósofo Polo Polo, es en serio lo que decimos, es filosofía pura todos sus chistes. Entonces, tú necesitas conocer tu historia, necesitas indagar. Si eres mujer, pues escucha la historia de las mujeres, de tu Dice Charlie, nada más quiero corregirlo.
Mi querido hermano, no 40, ya estás en el 50. O sea, ¿sí sabes que cuando cumples 50 es ya cumpliste 50? Ahora en tu cumpleaños número 50 empiezas a vivir tus décadas de los 60. Nomás ahí quiero que me hagan cuenta el ingeniero. Dice, ahora que llevo 40, dice Alejandro que no le gustó mi expresión porque entonces él está viviendo sus 50. Ahora que llevo 40, quiero llevar una vida plena y dejar un legado para los frutos que Dios me encargó. Y mira que hay que trabajar mucho para enderezar un poco el árbol que me tocó. Pero las raíces nuevas crecerán más fuertes, frondosas, hermosas, que cambiarán el árbol definitivamente. Les voy a decir esto. No tienen que hacer más que una sola cosa. ¿Verdad? Para arreglar todo este tema, no tienen que creer que lo van a arreglar. Solo tienen que ser una sola cosa. Tienen que ser felices. Y ser feliz es un estado de paz prolongado. Vas a vivir tribulaciones, pero si tú estás en paz viviéndolo, la entrega de alguien que trasciende, una pérdida de un trabajo, el término de una relación, qué sé yo, temas de economía, todo lo puedes vivir en un estado de felicidad que significa un estado de paz prolongado. Todo este trabajo que hacemos es tratando de que todos nos fomentemos mutuamente ese estado de felicidad que significa ese estado de paz. Entonces no tienes que hacer otra cosa más que una sola. Encárgate de ti siendo feliz. Y entonces si hay cosas que te están provocando no serlo, pues bienvenidos al taller del sábado. Sí. Bien, entonces, vamos a revisar, bueno, ustedes van a revisar su árbol, van a trabajar esto y vamos a, aquí ya tenemos muchísima información a revisar. Y luego les comentaba al inicio del programa su línea de vida. En su línea de vida viene desde que estás en la panza de mamá hasta la edad que tengas hoy. Es toda tu programación, más toda esta información, siempre les digo, ya con eso tienes. Ya con eso tienes para divertirte un rato en este plano. Pero si todavía le metes más información a través de un acto sexual con diferentes personas, pues ya ni terminamos, ¿no? Entonces, solo quiero que hagas conciencia de todo lo que tienes que trabajar. Y como dice Charlie, es por todos los que vienen, ¿no? Por las siguientes generaciones. ¿Qué información vas a dejar en el inconsciente colectivo familiar? Porque al final todo esto, el inconsciente colectivo familiar, se une al inconsciente colectivo de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué le sumas tú al universo? No es solo qué le sumas tú a tu pareja, qué le sumas tú a tu árbol. No, es que le estás mandando tú al universo. Porque del universo, pues entonces tomamos todos. Porque todos somos uno y uno somos todos. Sí, sonará muy filosófico, ¿no? Siempre les digo, ahora voy a poner más filosófico. Ahora quiero que sepas que todos los que estás viendo a través del programa de Facebook y nosotros, ni los que estás viendo ni nosotros existimos, solo existes tú. Solo existes tú ahí. Este mundo se creó solo para ti. Y tú eres todos nosotros, en diferentes vidas, en diferentes personalidades. ¿Cuándo va a parar? Hasta que hayas vivido o a ser consciente las vidas de los 8 mil millones que somos, más los que ya se fueron, más los que vienen. Pone José Antonio, ser feliz, fluir y trascender, pero sobre todo amarnos. Híjole, qué bonito, ¿no? Sí. Que de verdad fuera así, de verdad que todos quisiéramos esa misión solo de elevar el amor, ¿no? Claro. Y bueno, para cerrar el programa, les queremos decir, el sábado es el taller de Yo Mujer, invitados, tanto mujeres como hombres, sobre todo los hombres, porque si quieren conocer cómo piensan, cómo actúan, por qué son como son las mujeres, pues entonces métanse a este taller, porque va a haber muchas mujeres. Vamos a hablar de todo esto que hablamos en el programa, vamos a irnos directo, van a ustedes a rastrear mucha información y vamos a transformar. Si ya llegan con la tarea hecha, es muchísimo más rápido para ustedes y más fácil, porque mientras más avances, pues nosotros seguimos con lo que sigue, entonces en lo que rastreas, pues vas a perder tiempo. Si ya llevas información tanto de línea de vida como de tu transgeneracional, va a ser mucho más rápido y eficiente para ti.
Entonces los invitamos a todos los que quieran participar, los informes con vinculadores y en el grupo de WhatsApp, y ahí también les vamos a enviar información adicional. Y como un consejo último también antes de cerrar el programa, me viene a la mente que estaba hablando Fa sobre, hablando sobre el tema energético, y ahí se los recomiendo a todos, a ver quién lo hace. Nosotros ya lo hicimos. Recuerden que cada ejercicio, cada herramienta que les damos, siempre la probamos nosotros con nuestros hijos o nosotros o con nuestras parejas. ¿Quién está por cumplir años? A ver, escríbanos. ¿Quién está por cumplir años? Oye, es el cumpleaños de Elliot, precioso. Feliz Elliot. Cumpleaños. Bueno, pero es un niño. Sí, es un niño. Sí. Pero igual lo puede hacer su mamá. Muchas veces les pasa que, pues sueñas mucho de niño cuando vivías en las casas de tu papá, ¿no? O sueñas mucho de tu primer trabajo, o sueñas mucho la casa de tu abuelo, ¿no? O sueñas mucho, etcétera. ¿Por qué? Porque en esos eventos o en esos lugares se quedó atrapada tu energía. Wendy, por nerviosa, yo en octubre, muy bien. Hola, prima, un beso, gracias por estar. Mira, fíjate, entonces pon atención, vas a hacer este ejercicio y me vas a platicar qué viviste y cómo lo viviste. Entonces, cuando pasa eso que sueñas y sueñas y sueñas en el pasado, en algún lugar en específico, es porque ahí se quedó energía atrapada tuya. Por X situación, por alguna, puede ser hasta por una experiencia expansiva o una experiencia limitante. Entonces, ¿qué debes hacer? Fa, que desde que nació vivió en muchas casas, parecía penitencia ahí con Fa cuando me dijo, oye, acompáñame. Órale, vamos, fue en su cumpleaños, bueno, pues somos del mismo día de cumpleaños, ¿no? Entonces, fuimos primero a hacer el ejercicio con ella y luego conmigo, fue en 10 minutos el de ella, fue así como ir a la villa, ¿no? Hay muchas casas, la visita de las 7 casas, ¿no? Entonces, te compras tus botellas de agua, no sé. Pero no fue por amor, fue a criticar, porque me dijo, pues si ni estaba tan gacha la casa. Tienes que ir a todas las casas que has vivido desde que naciste, a donde naciste, pregúntale a tus papás, ¿a dónde nací? Por lo mejor ni te acuerdas dónde naciste, ¿no? Cuando saliste del hospital, vivías a lo mejor en la casa de tu abuela materna, ¿no? Y después de ahí te fuiste a la casa de no sé de quién, y luego ya vivimos a donde ahora vives, y después ya te casaste y te fuiste a otra casa. Entonces, por lo menos ahí ya llevas 4 casas, ¿no? Y a lo mejor llevas 3 trabajos, y también estás ahí con temas atorados de trabajo. Pues trabajé primero aquí, luego aquí y ahora aquí, ¿no? Y a lo mejor, no sé, algún tema en la casa de los abuelos. A lo mejor ahí no viviste, pero de niño visitabas mucho en Navidad, lo que sea, y ahí tienes un tema, ¿no? Entonces, cómprate tus botellas de agua y en cada agua, con cada botella, vas a la primera casa. ¿Le quitas la etiqueta? ¿Es muy importante? Sí, le quitas la etiqueta y le escribes palabras expansivas, lo que tú quieras regresar a ti. Entonces, por ejemplo, si viviste en la casa de tu abuelita recién nacido, ubicas, es más, aunque la casa ya no exista, pero el espacio sí existe. Entonces, ahí en el espacio se quedó energía atrapada tuya. Entonces, vas, aunque ya esté viviendo X persona afuera, y aunque te diga, ay, mira, se lo quites. ¿Y por qué me veía como de... como lo quites, David? Y se me borró. Yo con mi botella de agua, chicos, cada año hago un ejercicio. Y este año fue ese. Sí, yo valiendo me borró, chicos, de quién vivía, quién pasaba. Yo ahí, en los edificios, abrazando mi botella, y maravilloso, ¿no? Claro que la gente te agarraba, pero... Sí. Entonces, tomas tu botella... Por ejemplo, a donde naciste, cierras tus ojos y bendices el lugar porque ahí estuviste, das las gracias y luego lo puedes hablar lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. A lo mejor si estás soñando algo que no te gusta, lo que sea, das las gracias por la experiencia, liberas esa energía, le dices te libero y me libero, bendices el lugar, bendices la experiencia y después le das las gracias. ¿Vale? Y toda esa información, si es información limitante, como si la metieras a la botella. Brevemente les comparto, Ale, asumiendo, solo asumiendo, por eso amo las líneas de vida, ¿no? Dice la canción, ¿no? De lo que fue tu vida. Resulta que cuando hago el ejercicio, chicos, en la primera casa, que es donde se supone que yo nací y estuve, pura sensación agradable. De verdad, increíble. Y se supone, vivimos en un cuarto de azotea. Y se supone que viene la parte dramática de un rincón cerca del cielo.
Para nada, la pasé genial, fue maravilloso. Te va a llegar, eso es importantísimo que dice Fa, te va a llegar información que jamás creíste que hubieras pasado, ¿no? Y sobre todo si eras un bebé, ¿no? Pero de verdad, tu inconsciente es tan poderoso y como ahí está toda tu información, nada más con el hecho de agradecer, bendecir, liberar y estar de manera consciente haciendo este ejercicio de te regreso tu energía y por favor, regrésame mi energía. Para que regreses tú a ti, y entonces tu inconsciente con los ojos cerrados te va a empezar a llegar imágenes que jamás creíste, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, para que ya desatores toda esa energía y te empieces a completar. Si no mal recuerdo, Lalo Esteves, también eres de octubre, pero ya no vives en el país. ¿Qué pasa para todos los que viven en otro lugar y ya no es su estado de origen? Van a tener que hacerlo a nivel mental en meditación. Pero deben preguntar, no se lo imaginen, tienen que conseguir lo más preciso que puedan los datos. Mamá, tías, amigos de la familia, ya súper viejos, ¿te acuerdas cuando yo nací donde vivíamos? Y lo anoten. Y traten de googlearlo para que tu cerebro, tu subconsciente, te dé una imagen de ubicación. Entonces, si ya no estás en el país, si ya no vives en el estado de origen, trata de hacerle lo más preciso a tu subconsciente, solo porque tú le vas a dar esa fuerza energética y entonces vas a hacer lo mismo, pero en el lugar en donde originalmente estás viviendo. Funciona, pero es mucho más potente si tú estás en el estado o en la ciudad donde naciste, mueve el trasero, mueve el trasero y vete a parar en ese lugar, ¿no? Sí, Ale. Terminas el ejercicio, abres la botella y la tiras el agua en un arbolito ahí donde haya área verde, ¿no? Y así te vas casa por casa o trabajo por trabajo, bendiciendo, reconociendo, no, te hubiera traído una embotelladora y regresando toda tu energía. Y al final haces una a donde, a lo mejor ya en tu casa donde vives o en el último lugar donde estés, y haces el recorrido por todo, solo agradeciendo, bendiciendo nuevamente, recuperas tu energía y vuelves a tirar el agua. Y verás lo que vas a sentir y toda la información que te va a llegar. Pero lo importante de este ejercicio es que te recuperes tú de toda tu energía, donde has dejado huella de energética limitante, que al final no te sirve, solo te estás partiendo en muchos. Entonces, reúne toda tu energía. Y si lo haces el día de tu cumpleaños, todavía es muchísimo más potente. Pero lo puedes hacer cualquier día, sí. Pero si lo haces el día de tu cumpleaños, todavía es mucho más potente. Entonces, te invito a que hagas ese ejercicio. Es sencillo, es fácil y es muy poderoso. Entonces, Wendy, hazlo y ahí nos platicas qué tal te va. Y apúntenselo en su agenda para que conforme vayan cumpliendo años y llegue la fecha, lo practiquen y verán cómo van a vivir experiencias muy bonitas con este ejercicio. Sí, posterior vamos a tener un programa dedicado a los cumpleaños. Hoy le decía a mi hermosa y amada Ivette que por ahí estás, en motivo del cumpleaños de su querido, nuestro querido Elliot, les vamos a transmitir lo que significa energéticamente cada año de tu vida, para que cada cumpleaños des gracias y celebración y te prepares a la proyección energética que te corresponde al año, qué te sucede. Así que esperen ese programa, que será maravilloso y lo van a atesorar impresionantemente. Wendy dice, muchas gracias, claro que lo haré. Un beso para los dos. Gracias querida Wendy. Gracias a todos. Dice mi productor, el más pequeño del mundo de las redes sociales, que siempre se me olvida en los programas decir, suscríbete o dale like. Cada programa me dice lo mismo mi productor y a mí se me olvida. Y ese productor se llama Luca. Gracias por estar pendiente y decirme, no se te olvide suscribirte al canal y darle like. Gracias, productor más pequeño del mundo que está aquí pendiente dándome instrucciones de cómo lograr que este programa crezca. Gracias, gracias, mi amor. Y bueno, para finalizar, los esperamos el sábado a todos los que quieran inscribirse al taller. Los esperamos para transformar gracias, todo esto. Gracias, José Antonio. Y como bien menciona José Antonio, pues dejar una huella transgeneracional expansiva. Y si ya no es tanto dejar, bueno, por lo menos transformar esa información para que lo que dejemos, no solo en la huella de tu inconsciente familiar. Si no aportas, ya no deformes. Sí, sí, no solo en tu transgeneracional, sino a nivel universal, a nivel cósmico,
dejemos información expansiva a todos los que siguen, ¿no? A las siguientes generaciones, que al final eres tú. Denle muchos corazones y muchos like, porque mi hijo está muy feliz de que ve los corazones y los like. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Araceli, Carlos, gracias. Y a todos los que a todos. Aportaron a todos. Con el corazón. Gracias, porque, como les decía, de todos aprendemos. Gracias por compartir. Siempre. Les agradecemos a todos y los invitamos a que se sigan abriendo y compartiendo sus experiencias, porque todos nos nutrimos. Gracias por su maravilloso tiempo. Buenas noches. Y nos vemos el sábado. Namaste. Gracias, nos vemos, Sonia, el sábado, chicos. Los esperamos. Por favor, Alejandro no va a ir a su doctorado, digo, no, a la psicología, por acompañarnos, chicos. No le falle. Hasta luego. Hasta luego.